shock te vas a quedar cuando escuches lo que Gigi te va a contar. Un fea de modos él te mandará si no llegas puntual a chismear. Hermana, hermana, ya llegó la hora que más nos encanta. Contacta, contacta. Y viene para darle sabor a tu vida. Échame una hablando de madre ardiendo, te vas a quedar en shock. Hola, ¿qué tal, amigos del shock? Mi nombre es Jorge Carvajal. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides todes, hermanas. Bienvenidos a esto que se llama En Shock y que transmitimos a través de YouTube en Productora 69, Jorgito Carvajal, Paperra Yo, Los Frijoles de Gigi y con salsa, hermanas. Bienvenidas, bienvenidos. Oigan, el día de hoy tenemos mucho de qué platicar, no se lo pueden perder, va a estar bien bueno. De entrada vamos a hablar del pleitazo que hubo ayer entre Héctor Suárez Gómez y Vicente Serrano. Ya estuvimos hace un ratito ahí en el restaurante, ya nos enteramos de más cosas, se los vamos a platicar. Ya sabemos lo que pasó en la fiscalía, bueno, nos enteramos absolutamente de todo, así que les vamos a platicar. Va a haber una polémica tremenda por este caso, pero bueno, es lo que dan de qué hablar. Los políticos y los actores, bueno, no les digo que pues tenemos por todos lados, bueno, los que hablan de política y los actores que también hablan de política. Oigan, también vamos a hablar, ahora resulta, hermanitas, que ya tienen a la nueva Gloria Trevi para la serie, insisten en que van a hacer la serie y que tienen ya la nueva Gloria, no se la van a creer. Pero además, por si fuera poco, oigan, hermanitas, pues que resulta que Galilea Montijo va a hablar de todo en Las Netas Divinas, de todo, de todo, de todo, su vida familiar y su vida íntima. Aquí les vamos a contar, así que no se muevan. Pero antes de continuar, obviamente les tengo que presentar a Felipe Cruz. El Fili, Filip, ¿cómo estás? Hola, mi George. Hola, hola. Que mira, ya estamos más cercanos al fin de semana. Casi, casi ya estamos arañando el viernes y eso nos da muchísimo gusto. Hola, mi queridísima productora, también tan hermosa, tan bella, como mi siempre, gentero, tan radiante. Pero le mandamos saludos también a la productora, como caramba, ¿no? Oye, Jorgito, pues con el calorón que hace en toda la Ciudad de México, en muchos lugares, en muchos estados también de nuestro país, qué bonito se siente. Oye, ya necesitábamos solecito, así. De entero, no, lo que no sé es si ya se terminó la contingencia, fíjate, no, eso no lo he revisado. Pero ya, ya, hoy ya está, desde ayer a las 8 de la noche se acabó. Ay, Dios mío, no, nos trajeron así 2 días con la contingencia, y bueno, sirve por un lado, Jorgito, porque hay menos coches, pero por otro lado, imagínate que tienes que salir y no, teniendo coche, no puedes agarrarlo, pero bueno, bienvenidos sean todos ustedes, gracias por acompañarnos, aquí estamos ya iniciando esta tardecita, y sobre todo, muy contentos de estar a través de 5 canales, que son Productora 69, Jorgito Carvajal, Paperra Yo, Los Frijoles de Gigi, y con salsa, que ayer la pijamada estuvo re buena. Oye, risa y risa, a mí, ya me dolía el ombligo, en pues serio, de tanta... está divertido, ni modo que para llorar tú. No, pero tú te pasas de lanza tú con tus aventuras y experiencias y, no, bueno, todo te pasa, no puede ser. Así es que... Cuando uno es pobre, le pasa todo, tú, Filipe, millonaria, eso... te diré cómo es la vida. Es eso que indiqué, mi George, eso que indiqué. Pero bueno, ahí están todos nuestros canales, por favor, suscríbanse también a Facebook. Recuerden que estamos a través de En Shock TV, ahí nos pueden ver también totalmente en vivo. Agréguense a la página y también déjenos un like y suscríbanse a todos nuestros canales. Bienvenidos, esto es En Shock y aquí estamos arrancando esta tarde soleada, soleada y tan rica, mi George. Y rica, ahí traes otra vez a los esos, ¿cómo se llama? Simpson. Son los Simpson, mi George, pero esta es otra, no es la misma. Es Homero tomándose su cerveza Dove, mira, ahí está, ya viste, este es su cerveza. ¡Ay, qué cervezotas! No, es en 3D, mi George. Espuma, espuma. No, y lo que no sabes es que luego se moja, se desparrama y se moja. ¡Ay, puerco asqueroso, tus chiches guangas! ¡Ay, no! ¡Qué horror! Mira nada más sus brazotes del Simpson con esas chichotas. Hazle como el Fernán, ya ves que el Fernán así. Ah, no, pero el Fernán siempre posa y la hace así, y la hace así. Ah, no, sí. Ya sabes, ¿eh? Ya sabes. Sí, eso sí. Mira. No hablará, pero ¿qué tal posa?
No, eso sí, sus piernitas de mi Fernán, como que le falta un poquito, mi George, tiene piernitas de pollo, pero brazotes, eso sí tiene el Es que él Fernán. también es como el Bob Esponja Ándale. cuadradote, así con patitas. Ese es el Andamos problema. igual, mi Fernán, pues ya qué le hacemos. Anda Oigan, igual que la huecuela hermanitas. esta, como la Wendy, igualito, mi George. La Wendy. Oigan, pues Igualito, ahí vamos a está. leer mensajitos, Tomar, muévete. Échale, Ahí dice dice, Lourdes dice que Vargas. no saludamos a la gente de Facebook, Philip, Ah, ¿eh? no, sí, la estamos saludando, pero es que se van alternando. Ahorita les vamos a pasar algunos. Lourdes Vargas Folk dice: Hermanas, buenas tardes, Gigi, y su diente perdido. Dice: ¿Cómo reí con tu historia? Philip, productora 69, saludos. Aquí de Madre Ardiendo, esperando la información. Saluditos desde Riverside, California. Gracias, Lourdes. Saluditos, Lourdes, Besotes. besitos. Mira, aquí están los de Facebook, ahí están. Dice Nancy Cruz Hernández, saluditos Gigi y Philip, mi queridísima Nancy, Saludos, hermanitas, saludos. a Facebook. Mónica Mónica Sánchez también Sánchez anda también ahí está en en Facebook, de Facebook. Madre Ardiendo. Dice Leti Andrade, Georgette Chismosienta y Philip Bonitillo, manden un happy birthday a la Marilyn Monroe, a mi hijo Abraham, que el sábado cumple 11 años y es su fans. Desde hoy te lo pido porque luego ni me lees. Ay, mira, la Leti bien Ay, anticipada. Abraham, happy birthday to you. Happy birthday to you. Pero como apenas tienes 11 años, no es bueno que oigas a Marilyn, así que te vamos a cantar la de, en la feria de Topollillo. Cepillín, me encontré un acordeón, pom, pom, la acordeón, chiqui, chiqui, la guitarra. No andes ahí viendo a la Marilyn, tú estás muy chamaco todavía. Ay, mi George. No, Ay, Philip, tiene dirás que los 11. chamacos, sí, pero dirás que los chamacos de 11 años de ahorita son como los de hace 11 años de 40. No, mi George, no, ya los chamacos, mira, fueron regresos, ya ves, las mañanitas con La Topollillo. Topollillo no cantaba mañanitas, cantaba la Sí, las de cantaba. hasta mañana, Si Dios si quiere que descansen bien. descansen bien. ¿Eso qué Y tiene que ver con las mañanitas, espérate, bobo? pero aparte, lo que es nomás ser metiche por ser metiche. A ver, vuelve a poner tu comentario ese del Topollillo, Omar, Mal porfa. escrito, pues Ah, si no ah, sabes ah. su mala A ver. ortografía, estás viendo. Pero nada más es la cosa de estar ahí en el chisme metido porque Topollillo con Y le pone el otro. Julio Fuentes dice, ¿escucharon el comentario de Galilea cuando mencionaron lo del beso? ¿Cuál beso, hermanita? ¿Cuál beso tú? Recuérdame. ¿El beso ¿Cuál con quién? beso? A ver, productora, chécame de qué beso me están hablando, que no le entendí. No, 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 Ay, yo ¿tú qué tampoco. diría? Israel El beso. Cárdenas dice, albricias, albricias, larga vida, larga vida. La otra inventada también. Dice, los primos on live gamings. Dice, ¿para cuándo entrevistas con las perdidas? Ay, de veras, te falta todavía Ay, de con veras las la. tener. No sé si ya las buscó la productora, si no las va a buscar apenas. Hoy creo que ya, deben de andar en fechas, porque ahorita andan bien ocupadas, Philip, arriba y para Sí, abajo, sí. andan para Ahorita allí y para acá. creo que están en Mérida, ahorita, Jorgito. Vi un videito que andaban ahí nadando y todo, con traje de Ah, baño, güey. sí. Y Ay, mira no, ni quién. modo que con traje sastre se van a meter a nadar Bueno, tú. mi George, yo tuve una amiguita que se metió con una playerota más anchota que la mía y con unos calzoncitos, mira, casi, casi le llegaban a las rodillas. Así es que se puede, mi ¿Y George, se cómo se puede. veía Espectacular, mi George, lo que sea de cada quien, espectacular. Dice Marisol Vargas, hola, 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 Marisol. ¿Y qué crees, mi George? Fíjate, estaba el día bien tan soleado, pero así tan bonito, como ahorita, así tan bonito. Y estaba, no me quiero meter, es que, pero así no estaba haciendo del rogar. De repente dijo, ay, bueno, está bien, me voy a meter. ¿Vas a creer que nomás puso un pie en la arena y de repente, George, se nubló todo, empezó un aironazo, pero aironazo, y se puso el cielo negro, 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 que todo mundo corrió de la playa porque dijeron, ya llegó el huracán. Se salió de la playa y otra vez el arco El iris, sol, pues el sí, sol. entonces traía el mal cargándolo. Gerardo Gómez, y el amigo Philip trae su foto en la playera. Ay, pues sí se parece igual de Me la mugroso, mandé a hacer. de borrachote. Ay, no. No, no, borracho el Omar. Dice Erika Gómez, el Fernán es como la hormiga atómica. Ándale, ándale, así te Nomás acuerdas le que salía falta la su hormiga. casco y su moto. Ana María Domínguez dice, pélenos a los de Face, aunque sea como plátanos. Ay, ahora qué tiene que... Ay, ahora Que como los peles plátanos. ¿Qué como es eso? plátanos.
Antes no dijiste otra cosa. Robbie Martínez dice, platican el chisme de la chismoy que dice que la insultó bien feo una señora en un restaurante ayer. Lee las bobas idas. ¿A poco? Ay, pues sí. Sí. A doña Pati que le gritonearon su precio en un restaurante, tú, por andar de madre ardiendo. Verónica pues sí. Hernández dice, son muy feas de modo, no pasan mi mensaje, quiero un bonitilla para mi hija Cintia, que hoy competirá estatal, estoy orgullosa de ella, felicítela, porfa. ¡Ay, Cintia, hermana, Cintia, bonitilla! Feliz este día y pásatela bien y gana, hermanita. Y si no ganas, ¿quién sabe? No pasa nada, ni te preocupes. ¿Quién sabe en qué va a competir? Pero en lo que vayas a competir, que ganes, ¿no? Pero dice ya ganó, Filip, y si no llega más, no pasa nada. No le empiecen a presionar a la pobre, que ahora no, tiene sí que ganar. No, sí pasa, sí pasa, tú échale, tú gana. No. Tú saca la medalla. Dice, es horrible cuando te están friegue y friegue con que tienes que ser primer lugar, tienes que, ay, ya, dices un, bueno, ya, y si no, ¿qué? Bueno, no, bueno. No. Hermanita, es que cuando... ya ganó tu hija, ya, con eso, ya lo que logre ahorita, saben... ya es ganancia. Cuando saben que tienes talento, sí te pueden exigir, mi George. Mira, No. Eso es muy, muy fastidioso. Sí. Ay, bueno. Te lo Gabriela digo porque Luna. Soy una chica experimentada. Ay, Dios ¿qué mío. Gabriela Luna, Gigi, por favor, saluda a mi sobrina Mimis, que siempre está apoyando a mi mamá. A mi mamá Tita. A mamá en todo Tita. Lo que necesita, sí, a su mamá Tita en todo lo que necesita ahora que está enfermita. Ay, mira, doña Tita, está malita. Mimis, te mando besitos, hermanita. Ay, qué bueno que cuidas, no sé si sea tu abuelita o quien sea, pero qué bueno que cuidas a la mamá Tita. Te mandamos besitos, hermanita. Vas a ver que te lo va a pagar la vida. Lorena claro. Barrera Pacheco. Dice, saluditos, mi Gigi, mándale un fea de modos a mi hermana Alejandra que se enojó conmigo. Ah, pues algo le hizo. Feli, ay, pues le bajó el novio nomás. Alejandra, no estés de fea de modos, ya vas a conseguir otro. Nomás no se lo presentes a tu hermana, porque ya ves que las amigas son enemigas. No, eso que ni qué. Lluvia, Lluvia Gonce Beltrán dice, saluditos a mi hermana Tania Gonce. Ah, mira, saluditos. Ah, mira ese apellido, Gonce, yo Gonce. Pensé que así se decía. No, Tania Gonce, bonito. Hermana, te mandamos besitos. Gigi Gonce. Dice, gozadora, a ver, María Leticia. María Leticia Ibarra dice, señor Omar, hoy sí pude verlos en vivo, por favor, ponga usted mi saludo. Señor Jorge, quiero... quiero que me deseen suerte, tengo un examen para graduarme, ya seré licenciada, dice, ahora señor Jorge. Ah, pues ahora que te reprueben por decirme señor Jorge, órale, burra, no la acepten, hermanas, repruébenla, no sabe de leyes. No es cierto, hermanita, que te vaya muy bien, felicidades, a mostrarles que vas a ser de las fregonas. Elba Rincón del Ángel dice, hermanas, mándenme saludos a Austria y a mi amiga Liz a Singapur. Ay, mira, puro internacional. Órale. Somos mega fans de los dos. Ay, gracias, hermanita Elba, y Liz, les mandamos besitos a Austria y Singapur. Besitos, hermanitas, qué bueno que andan por acá. ¿Quién sabe gracias, qué hora será gracias. Por allá? ¿Y qué día tú, Filipe? Sabe tú. Sobeira Istar dice, hola, buenas tardes, saluditos a todos en el mejor chat. Gracias, Sobeira, también te mandamos besitos. Anda por acá. Oli Cont dice, Gigi, yo estuve en el mismo lugar donde la pelona Gomis parecía peor que verdulera. La verdad, tiene una manera de hablar muy grosera, pelada y sobre todo humillante. Qué decepción de este señor para sus... seguidores, debe ser. Seguidores, ha de ser. Uh-huh. Gracias, uh-huh. Hermanita. ¿Estuviste ayer o qué? Cuéntanos qué viste. Ándale, a ver si coincide con lo que dicen los demás. Lidia Reyes, la Gigi desesperada buscando el diente para ponérselo al rato. No seas fea de modos, hermana. Bueno, ya el ratón me hubiera sacado de apuros. No, y bueno, si ahorita, mi George. Nelly Méndez Soki dice, saluditos, hermanas, hacía mucho que no los miraba, ahora los veo, dice, los voy a ver en Facebook, los extrañaba mucho, les mando muchos besos y de todo corazón, muchísimas gracias, Nelly, te mandamos besos. Besos, hermanita, gracias por andar aquí. Oigan, hermanitas, pues vamos a empezar, Lupe Morales, me cambio de un lado a otro y en ningún lado me saludo a fea de modos, a la pobre Lupe Morales, hermana, te mandamos besitos, no te enojes, ya te saludamos, hermanita, ya ves, si no es en un lado es en otro, pero en algún lado sale.
De que pega, pega. Así es. Oigan, pues vamos a empezar a platicar porque tenemos mucho y luego ya ven que se va el tiempo. Oigan, pues anoche vi, Philip, no sé si tú viste el arranque del programa este de que, soy famoso, sácame de aquí. Ay, no, no sé, yo estaba viendo el partido de los Pumas. Ay, ahora ya es futbolera. Ay, no, mira, no, no, no. ¿De cuándo acabes partido? Nunca en la vida, visto, desde que te conozco, nunca había oído que, no sé, que hablaras de fútbol. Chismosa. Nunca. Pues nunca, nunca nos ha tocado de repente irnos a un barecito y echar la cervecita y ver un partido. No nos ha tocado. Ay, pero... sí, que ameno. Vamos, ¿cuándo? ¿Para cuándo hay? ¿Para cuándo hay? Ay, ahora el otro ahí va. Ahí va a meter el chismoso, este que ni quien le pregunte. No, no, no. Marta Arias. No, dice, es que fíjate que... un huevo esculero a mi esposo Alejandro que me llama y me dice, bye. Ay, comenzaron las hermanas y me cortó la llamada. Ay, Marta Arias, pues ya se te fue el Alejandro. Y para variar, Alejandro. Ya se convirtió en Alexa. Ay, saluditos a las dos. Maya, no. Por Claudia Martínez Girón, dice, hola Mochos, en el canal de Oxlack hablaron de ti, Gigi, y te dieron tus créditos del caso de Devani, del reportero que estuvo en el en vivo el otro día. Ay, hermanita, no sabía, lo voy a buscar, muchas gracias por avisarme. Por justamente estaba viendo un video de él ayer, pero era de otra cosa, entonces bueno, muchas gracias, hermanita Claudia. Ay, ¿qué dices, Philip? Ya. No, 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 es que fíjate, mi cuñado le va a los Pumas, mi sobrino también. Entonces compraron pizzas, compraron unas cervecitas y ahí estoy. Ah, bueno, entonces estabas correando, bueno, no es porque pero vi el partido. O sea, ya no vieron, vi, ya salió el peine y les dijo, bueno, que nunca me ha dicho, bueno. Ay, hoy me voy a poner a ver el partido, nunca lo ha dicho, que le hace hora a la macha. No te lo digo, pero de repente sí los veo, tampoco es que cuando hay gorra, ya salió el peine. Bueno, por ahí sí va. Pues yo tuve que ver esa cosa para ver, para empezar, dije, ¿qué es eso? Soy famoso, sácame de aquí, ¿qué es eso? Dije yo, ¿no? Bueno, ahí vi. Primero voy a decir las cosas buenas, ¿no? Las cosas buenas que vi. Ay, Philip, esa locación donde están grabando, qué cosa más espectacular. No, no sé si es una casa, es un edificio de oficina, no sé qué sea, pero es una, parece mansión más bien, yo digo, pero se ve tan espectacular, mira, ahí se ve chiquita, sí. Philip, pero está enorme, 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 la tiene dos albercas, tú dirás, no, la sí casa esa, preciosa, ponle más fotos, Omar, tú, este se duerme, quiere que mañana ya nos enteremos, mira, eso está bien padre, ¿no? Mira. Me gustó mucho. Ahora, lo que es el programa, bueno, Atala Sarmiento, oye, ¿cuántos kilos subió Atala Sarmiento? Se ve, ¿serio?, bien grande. ¿Regresó? Digo, no es el hecho de que se vea gordita, no se ve mal gordita, o un poquito, no llenita, no gordita, no, llenita. Pero se ve más grande de la edad que siempre aparenta. Mira, se ve una señora, pues, ya. Y cuando se fue, cuando todavía hizo Intrusos, se veía bastante bien, ¿te acuerdas? Y eso, Intrusos, ¿cuánto tiene? Sí, 2 años. Sí, sí. Cuando se fue a vivir a Estados Unidos y que luego se divorció y que la regresó Pati Chapoy, regresó que parecía que el tiempo no había pasado, se veía muy jovencita, muy guapita, y no hablaba como Pati Chapoy, porque ya después empezó a hablar así también muy, muy agudo y hacía todos los tonos de Pati, pero Atala siempre me pareció muy angelada, muy guapa y muy elegante, aparte de todo. Pero aparte, mira la ropa. Por lo mismo que te digo que subió de peso, ahora ya se tuvo que poner lo que le queda, lo que le entra. Mira, ese tipo de ropa no era la que usaba Atala Sarmiento, lo que sea de cada quien, siempre iba muy a la moda y muy así fashionista. Sí, 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 ella. Sí. Con ese cinturón de Santa Claus, ¿qué onda? Mira, muy rara. Y ahí está la Gwendolí, no sabes cómo amo a la Gwendolí yo. Ay, pues ya, vela en este programa y la vas a odiar, qué horror, qué mujer tan fea de modos. Ay, sí, tu Gwendolí esa, todo el mundo la odió, todo el mundo la odió. Porque dime. No, es que estaba en un grupo que estaba en un grupo que no me acuerdo cómo se llamaba, eran tres chicas, ¿no? Y oye, las otras bien acinturaditas y piernoncitas y todo, pero la que se sentía la sexy, la que bailaba y todo, y le daba una seguridad al grupo, era Gwendolí, y a mí me gustaba, porque no importa que estuviera llenita, pero lucía mucho, y no canta mal aparte. Pues, mira la casa, ay, ya tu Gwendolí esa, te gorda.
Ay, no me la menciones. Oigan, ¿pero qué todo hizo? El tiempo, ¿por qué te cayó todo mal? Todo el tiempo con unos gritos, con una manera de querer llamar la atención, haciendo desfiguros. Pesada, pesada, pesada. Creo que la sacaron, como ya ni terminé de ver la porquería de programa, pero al día después me enteré que creo que la sacaron ya, por pesada. Vámonos. Oh, señora fea. Bueno, pues resulta que el programa es de que les hacen de comer comidas raras, ¿no? Que arañas, que no sé qué cosas, y se las tienen que comer, ¿no? Como, ¿te acuerdas de esos programas que hacían antes de que les metían la cabeza en, como en una cosa de vidrio y les echaban animales? Ajá, y esas cosas. Es eso, es eso. El juego de la oca, ¿tú te acuerdas? Ándale, el juego de la oca. El juego de la oca, si te acuerdas. Pero el juego de la oca era muy divertido. Mucho, mucho, mío. Mucho. Sí, los retos eran buenos. Este no, este así. Ahí en esa comida que viste ahí, todos tenían sus platillos y a comerse el mugrero que les habían dado. Y los dos que terminaran primero ganaban. Y ya, eso era. Que nunca entendí qué hace ahí Héctor Terrones, por ejemplo. Que fue el primero que acabó el plato, pues sí. ¿Cómo no? Me imaginé yo que iba a ganar. No, sí. No, no, pero eres, no. Pero eres perrucha, no friegues. Pues sí. Lili. No, porque en todo caso hubiera terminado antes mi Wendo y no fue así. Pues no, la Wendo, ¿quién sabe qué le dieron? Que se estaba vomitando junto con el payasito ese. ¿Quién sabe cómo se llama el payasito ese que también me choca? Ay, ajá. No, no, mira sus gritos. Todavía ni le destapaban y ya estaba gritando la inventada. Ay, no, no, no. Bueno, eso pasó. Luego, resulta que ya en otro capítulo llegó Adame y llegó ¿cómo se llama? Esta, sí, la novia. ¿Cómo se llama esta? Ay, se me fue. Sí, ni me acuerdo. ¿Cómo se Magali. Llama? Magali. Ajá. Bueno, ahí llegaron los dos. Pero ellos ya les tocó otra prueba porque llegaron tarde. Ya había empezado el concurso y ellos entraron después. Bueno, y entonces a ellos los acostaron y les pusieron así la cosa esa de vidrio para empezarles a echar animales, Filip. Y ya les echaron animales y que tenían que armar un rompecabezas, no sé qué. Adame ni para armar rompecabezas tampoco. Nunca pudo armar el rompecabezas y ganó Magali. Ahí. Y entonces Magali pudo elegir a qué equipo se iba. Pero ve la cara de incomodidad, todo el tiempo vi incómodo, vi raro, vi que se sentía mal Alfredo Adame ahí en ese concurso, que no tiene nada que ver con él, nada que ver con él, aparte de ser el más grande de todos, o sea, se ve que dice, ¿qué hago aquí? O sea, de verdad que lo que uno hace por comer. Y ya bueno, piensa que más babosadas fueron el programa, pero qué hueva, sinceramente qué hueva. Pues lo que pasa es que ha de haber dicho a Adame que iban a estar puras personalidades como él. Ha de haber dicho, ya ves que él es el que tiene el récord de más telenovelas, más protagonistas. Bueno, pues si se llama Soy Famoso, Sácame de Aquí, yo te puedo decir que el único famoso es él. Nos guste o no nos guste. No, el apio no, también el apio también tiene su fama. El apio, ¿qué? Sí, tiene su fama. Sí, cantaba La Calle de las Sirenas. Sí, ay, pues que lleve a todo el grupo y que se eche un show, porque por él solito... Nada que ver, pero eso sí, ya le ando echando los perros a los morenazos que salen ahí de cuerpazo, los modelos. Ay, no, ya echando los perros, las salsas, rápido. Mejor, pues sí, le dio la rimón a Eric Rubín y Ben Ibarra, pues ha de decir que estos nuevos no aflojen. Sí, los otros que están casados. Ay, qué horror. Acuérdense. Bueno, pues eso. Déjame, Laura, de huesos, que... porque está toqui toqui la puerta. Pero no, tú síguele, síguele. No, oigan, no llegó ni a 1,000,000 de gente huesos viendo el programa. Ni 1,000,000. 800,000, 900,000 dicen que llegó de rating. Que eso no es nada para un programa nuevo que está empezando y que se supone que tiene pues toda la atención del público para ver de qué se va a tratar. Nada. A partir de ahí empieza para abajo, para abajo, para abajo. Y la inventada de la cacariza, ay, no, qué horror. No, 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 ni lo vean. Yo les recomiendo, ahí si quieren perder el tiempo, pues piérdanlo, ¿no? Pero qué bueno. Es que normalmente... El pico más alto del rating es el primer programa, porque todo el mundo está a la expectativa de qué van a hacer. Y de ahí se va para arriba o se va para abajo. Te puedo garantizar que este se va para abajo. Te lo puedo garantizar. No, pues qué feo. Pues ya, ¿qué?
No, y ahora ya se quedó trabado, creo que el George. Hola, Jorgito. No, pues ya nos sacaron. Oigan, pues ya seguimos aquí en esto que se llama En Shock. Y es que saben que me estaba tocando la puerta el Huesos, porque normalmente siempre lo tengo aquí adentro, pero ahorita no quiso estar. Y pues bueno, pues ya me tuve que levantar para abrirle la puerta. Pues ya estamos aquí, seguimos. Y antes de que Jorgito regrese, vamos a saludar a la gente que está por acá, porque si me adelanto a las notas, luego va a decir, ay, Philip, es que esa la iba a decir yo. Camila Asterman dice, Omar, pasa mi saludito. A mi cuñada Rox, desde las Islas Canarias, mira nomás, hasta España, les mandamos muchísimos, muchísimos besos. Lupita House dice, saludos bonitillas, mi esposo Mike Torres y yo los estamos viendo desde Cancún, y ya regresó Jorgito Carvajal, muchísimas, muchísimas gracias. Saludos. Citlali Costilla Leiva dice, ya llegué, buenas tardes, namaste, muchas, muchas gracias. Oigan, me sacó esto todo para estar leyendo sus habladas aztecas, yo creo, pero pues qué pena con Godín. Hagan bien las cosas, ¿para qué hacen sus fregaderas, no, Filip? Pues yo pues qué culpa claro. Tengo, a mí no me pues convencieron, sí. Qué pena con Godínez, a mí público no me gustó, con la pena, su programa ese horrendo. Pero bueno, hablando de programas horrendos, pues también están las netas divinas, que para qué le vamos a hacer al tarugo, sí. Y resulta, Philip, que ayer ahí dentro de Televisa, ya ven que les dijimos que ya se había presentado Galilea Montijo como la nueva neta, ¿no? Que es el principio del fin, no me quisieron creer, se los dije desde cuándo, no me quisieron creer, pues ahí está. Bueno, pues resulta que hubo medios de comunicación ahí adentro y obviamente Galilea contestó varios cuestionamientos. Entre ellos le dijeron que pues si no le sacaba, no le daba miedo, porque aquí en Netas Divinas se trata de que hablen de sus experiencias personales dependiendo del tema del que vayan a tratar, que si no tenía miedo a hablar de sus experiencias personales, ¿no? Y mira lo que dijo, lo que contestó sí. Galilea Montijo. A ver. ¿Tú crees que me preocupa que yo diga la verdad? O sea, al contrario, ¿no sabes cómo agradezco este espacio? De hecho, le dije a mi esposo, le dije, oye, ¿tú cómo ves lo de Netas? ¿No? Porque estaba así como muy guardadito. Dije, yo estoy muy emocionada. Me dijo, pues eso, se trata de que sea neta. O sea, ¿de qué vas a hablar el día que hables de exparejas? De tus exparejas, te digo muy pocas, por cierto, ¿no? Si no lo dices, puta que flojera, yo ni te veía. Últimamente he tratado de estar muy encerrada con mi familia, ¿no? Dice, es que si no lo dices, si no eres tú, vas a ser tú. Pues eso he tratado, ¿no? Entonces hazlo. Si no, mejor no lo hagas, porque hasta a mí me daría boda verte. Esas son las palabras de mi marido. Pues yo le dije, ¿estás seguro? De la Aquaman. ¿Estás seguro? De la Aquaman. Tengo la bendición de la Aquaman, entonces pues ya. Dice que ella va a hablar, porque total, ya han hablado tanto de ella, han dicho tantas mentiras de ella. A ver, ¿cuáles han sido las mentiras, Galilea? A ver, ¿cuáles han sido? Dice que eso de Netas Divinas lo tenían bien guardado. No, pues ni tan guardadito, ¿eh? Ni tan guardadito. Pero no. Pero fíjate, es bien extraño porque, por ejemplo, a Galilea cuando estaba así en el ojo del huracán y que estaba con los escándalos tanto del Barbas y de todo lo de la tienda Latingal y todo, oye, Jorgito, ¿no se iba por la otra puerta de ejecutivos para que no la cuestionara la prensa? ¿No se andaba escondiendo? ¿No salió llorando? O sea, pues eso te habla de que no quería decir, no quería hablar, se quedaba y se guardaba las cosas. Y ahora venir a decir, sí, yo soy así, toda abierta y les voy a platicar de todo, pues ojalá diga de realmente la verdad, porque si no, la gente no va a decir la verdad. Cuando le pregunten de Maca, ¿qué va a decir? Que le inventan chismes. Te va a decir eso. Pero ya, ¿para qué le hacemos al tarugo? Hasta el día de hoy, ¿cuánto tiempo tiene que dijimos lo de Maca? Hasta el día de hoy, ninguna de las dos ha aclarado el punto. Ninguna de las dos. Pero bueno, ya es cosa de ellas, amigo. Deberían de invitarla un día allá a las Netas Divinas, a Maca. Que vaya, Maca. Para el primer programa que esté Galilea, miren, el rating se va al cielo. Señores productores, actívense. Pues sí, Filipe, muy buena idea. La primera versión que hicieron con Yolanda Andrade, que estaban todas ellas, oye, se echaban de verdad, pero se echaban entre ellas y se tiraban. Y ya ves que le decían a Yolanda, le decían, no, pues si tú con Verónica Castro y todo el rollo, que ese tipo de cosas
son las que la gente quiere saber, de ellas, ¿no? Que ellas mismas cuenten y que ellas mismas digan. Pero ya luego lo empezaron a hacer un poquito más light, ya lo empezaron a hacer como menos directo entre ellas, como que este tema no me lo toques, como de que esto no quiero hablar, y ya la gente dijo, no, pues como entonces, ¿para qué? Sí, pues ya daba hueva, exacto. Ya no va a haber chisme, da hueva. Oigan, pero bueno, mientras dice esto Galilea Montijo, dijimos, pero sí está bien contenta con entrar a Netas Divinas, ¿no? Está contentísima. Miren, que pasen las imágenes. Acérquenle a la cara de Galilea. Vean la cara de Galilea en el momento en que está posando ante todos los medios de comunicación, feliz por su ingreso a Netas Divinas. ¿Qué estaría pensando, Filip? La veo pensando algo. ¿Qué estará pensando ahí? Pues, ¿a dónde vine a caer? ¿No? Porque cuando te dan un proyecto, sea de lo que sea, Jorgito, yo creo que siempre hay muchas aspirantes, supongo yo, no es una sola. Y cuando resultas tú elegido entre, se supone, un casting o un grupo de personas muy grande, pues, ¿cuál es tu reacción de felicidad, de alegría, de decir, pues, yo pude, ¿no? Y aquí estoy, pero no pones la cara así como de, ya no hubo de otra, ¿no? No me preguntaron, pues me pusieron, pues ya qué hago. No se ve. Pues sí, muy porque feliz. Esa es la cara, esa no es una cara de felicidad, cara de ay, qué a gusto empezar un nuevo proyecto, una nueva opción, o nada, eso no es la cara. Pero bueno, en fin, mucha suerte, Galilea. Oigan, y cambiando de tema, resulta que fíjate que yo creo que ya están empezando a soltar permisos por el lado de Juan Gabriel, ¿no? Por el lado del licenciado Pous, yo creo que está ya soltando permisos, porque ya mucha gente está haciendo shows y está haciendo cosas homenaje a Juan Gabriel, ¿no? Ya están lucrando ahora sí con la imagen de Juan Gabriel. Lo que a mí se me hace raro es que ni licenciado Pous ni Iván Aguilera pues empiezan a sacar los materiales musicales que dejó Juan Gabriel y que todavía están guardados, ¿no? Para que ellos también hicieran ya dinero con ese material y siguiera el legado de Juan Gabriel del muertito, ¿no? Entonces, bueno, eso no lo han hecho, yo no sé por qué, pero se supone que ya están dando permisos. Y esto lo digo porque resulta que Jaime Varela, este imitador, que mira, hasta hace poco, o hasta donde yo sabía, era imitador y de los mejores imitadores de Juan Gabriel, ¿no? Incluso trabajó con Juan Gabriel, imitándolo y todo, ¿no? Creo que le hacía, ¿cómo le llaman? Como coros, cosas. Trabajaron cosas juntos, no sé qué. Pero había uno, Jorgito, no sé si sea el mismo, pero había uno que era el que se decía que tenía el permiso y que era el único, o sea, un permiso dado por Juan Gabriel para poder imitarlo. No sé si sea él, pero pues era este, Jaime Varela. ¿Sí? Jaime Varela es como el que siempre fue reconocido como el imitador oficial. De Juan Gabriel. Pero te decía, hasta hace poco pues lo era como el imitador. Ahora ya se siente Juan Gabriel, ahora ya todo lo habla como Juan Gabriel, esté en imitación o esté fuera de imitación. No friegue, ay, ya, ¿cómo se parece a mí? ¿Cómo se de su? Pues más bien, ¿para cuándo tienes alarido, Fili? No, mira, ahí estamos ahorita, tú y yo. Ahorita que lo vi, dije, ay, ese es el Filip, no friegue. No. Pero también resultó inventada, ¿eh? Miren, vamos a ver en la entrevista que dio ayer, porque ayer presentó a los medios de comunicación que va a empezar a hacer gira y shows y toda la... vuelve a la normalidad. Entonces, ahí dio una entrevista y habló sobre este tema de los permisos. Pero pongan atención en lo que dice, porque solito se contradice. Esa es la realidad. Vamos a ver. ¿Tenido tú problemas por parte de la familia del señor Juan Gabriel en donde no puedas hacer ese tipo de conciertos? Definitivamente no lo he tenido porque lo hemos hecho con mucha admiración, con mucho respeto, con mucho cuidado, ¿verdad? Recordemos que no soy una persona improvisada en esto y que tampoco me he colgado en lo absoluto. A partir de la muerte de Juan Gabriel, he forjado una carrera de la mano de Juan Gabriel que él mismo permitió y que ahora su familia nos da la venia
para poder continuar con este gran recuerdo de él. ¿Se ha tenido contacto con la familia, con Iván Aguilera? Sí, ellos han estado al pendiente de todas las presentaciones y actuaciones que he tenido en todos los recintos de México, y evidentemente pues para esta presentación ellos me apoyan mucho. El señor Pous, con mucho cariño también le agradezco mucho, al señor Jesús Salas, el cual me ha llevado de la mano desde un principio para poder llegar hasta donde estoy, cuidando siempre los derechos. En la parte legal, pues siempre están al pendiente de todo lo que se tenga que hacer legalmente para poder respetar esa línea y no tengamos ningún problema. ¿La autorización legal que tienes es con base en un contrato que se hizo de forma legal con Iván Aguilera y Guillermo Pous? No necesitamos de eso, mija. Yo creo que las acciones hablan más que mil palabras y mil documentos, ¿verdad? Sin embargo, ahorita comentaste que tu cuerpo de legal sí está al tanto de no denigrar la imagen ni nada. ¿Sí te hicieron en específico algunas cláusulas de palabra, por lo menos? Eso yo no lo sé. Yo solamente sé que tengo autorización al evento o a la fecha que nosotros tengamos que presentar. ¿Había esta persona que pues, a veces también anda creando a través de las redes sociales, solicitando dinero, asegurando que Juan Gabriel está vivo? Eso sí, no estoy de acuerdo, no se vale, no tanto por lo que el señor se tenga que ganar o se tenga que... digo, si es que estamos hablando de esta personita, ¿verdad? De Joaquín Muñoz. Si en algún momento él hubiera apreciado al señor Alberto, no tendría por qué engañar a su público, porque el público es quien nos da. Uno pone su talento, uno pone su música, pero falta que los señores asistan, que el público vaya, que el público venga a verme, me compre discos. No se vale que después de haberles dado tanto, engañen al público de esa manera. Y encima de todo, pues estar lucrando con ellos. Pero hay un Dios. Ay, ahora hay un Dios, dice la otra, inventada. Fíjense, oye, primero dice que todo es, todo lo hacen derecho, todo lo hacen bien, que Pous está muy al tanto de las presentaciones, que su grupo de abogados ya checaron para no brincarse esa línea, ¿no? De la legalidad y el respeto. De lo legal. 3 minutos después, hermanita, no, yo no sé si haya contrato o no, porque pues yo de eso no, yo lo que sé es que tengo, o sea, en serio somos tarugos, el que habla de no mentirle a la gente, fíjate, somos tarugos, sí, para esto tienes que tener un respaldo, Philip, un documento que te avale que puedes hacer ciertas cosas. No estamos hablando que está imitando a un personaje, a un artista que trabaja en la calle, no, estamos hablando que está imitando al compositor, uno de los compositores más grandes que ha dado México, que tiene canciones que venden millones, que solamente por poner el nombre de Juan Gabriel en una marquesina, aunque seas imitador, la gente por el recuerdo va a ir, va a pagar un boleto y va a estar ahí. ¿Tú crees que no va a haber un contrato o no te lo van a exigir un contrato de por medio en donde te estén, para empezar, te van a pedir las regalías porque no te van a dejar trabajar nada más de gratis? Van las regalías de por medio, pero aparte va la imagen, que ahí sí lucrar con la imagen de Juan Gabriel, pues oye, donde lo hagan quedar mal, pues la imagen puede derrumbársele. Entonces, no creo que sea tan sencillo y tan fácil de decirle, oiga, licenciado, pues me deja cantar, sí, tú cántale ya, no pasa nada. De palabra, como él dijo... Aunque te lo dijeran así de palabra, finalmente vas a lucrar, porque eso es lucrar con la imagen de Juan Gabriel, cobrando. No le hagamos al tarugo, y tienes que tener un documento que te ampare a que te autorizaron a hacer ciertas cosas y otras cosas no te las autorizaron, porque así son los contratos, ¿no? Pero ahora resulta que la pancha se hace bolas, pero a mí lo que me llama la atención es que dice que está muy, muy cuidado y muy apoyado por Jesús Salas. Pues se me hace muy raro, porque Jesús Salas primero anda escondido de Iván para que no le saquen cuentas. Entonces, ¿cómo estará la cosa? ¿Cómo te va a apoyar el que se anda escondiendo para no decirles qué tanto se llevó de Juan Gabriel? Fíjate. Ah, porque... Mañas, uña. Jesús Salas fue el que llevó el camión allá a Cancún. Recién que se dio la noticia. Sí, estaba el muertito tendido y él ya con un camión en Cancún, ya sacando las cosas, que por cierto se perdieron muchos miles de dólares en efectivo, Se perdieron casualmente, que fue lo único que pudo salir libre de ahí, de esa casa, porque acuérdate que Lolita, la dueña de ahí del Dorado, allá en Cancún, no permitió que el camión subiera nada y que sacara nada. Pero los dólares sí se perdieron. Imagínate, el mejor amigo de Juan Gabriel, el cuñado, el manager, el que lo amaba,
que en lugar de irle a rezar al muertito, en lugar de irle a prender una veladora, en lugar de irle a llorar, estaba con un camión afuera de su casa tratando de sacar todas las cosas de valor. ¿Eso es de verdad un amigo? No, las amigas son enemigas, no me ayudes, compadre. Fíjate. Y fíjate, también es extraño, ¿no? Porque por un lado, pues está diciendo, no, pues es que el licenciado Pous me apoya, Salas también y todo el rollo, pero por otro lado le tira a Joaquín. O sea, está como... Y se atreve a decir que Joaquín está lucrando. Joaquín, perdóname, Joaquín no ha ganado nada. Porque dicen que todos los que dicen que está vivo lucran. Perdón, yo no he ganado nada con decir que está vivo. Nada he ganado, más que me echen frijoles cuando se les hincha la gana. Yo dinero no he ganado con Juan Gabriel. Al contrario, le tuve que dar dinero a ese señor tracalero también. Así que a mí no me vengan a decir. Joaquín, por su lado, también le ha estado dando dinero. Llámenle Juan Gabriel, llámenle imitador, llámenle mentiroso, llámenle lo que quieran, ¿no? Al muertito, llámenle lo que quieran. Ese muertito le ha estado sacando dinero a Joaquín Muñoz hasta el día de hoy. Así que no vengan a decir que le está lucrando y se está haciendo rico. Ay, brincos, vieran. Fíjate que en este tema mucha gente tiene la idea de que este señor se está enriqueciendo con la imagen de Juan Gabriel, hablando de Joaquín Muñoz. Fíjate, Jorgito, Joaquín, que le encanta, porque le encanta no andar metido en entrevistas y que va a un programa y va a otro y va a otro. Oye, cada que va a un programa, se gasta su buen dinerito. Primero hace el viaje y no se lo pagan. Se queda en el hotel, no se lo pagan. Les lleva que si las campechanas, les lleva que si el pan de no sé qué, les lleva. Y ahí va, pero queda con sus cajotas cargando, entregándoles a los conductores, productores y a todo mundo. Ah, pero no también se compra el traje de brillos y los zapatos de charol también. Sí. Tampoco se lo pagan. Tampoco es gratis. Bueno, las entrevistas no se las pagan a Joaquín Muñoz. Ninguna entrevista que sepamos le han pagado. Entonces, quienes han lucrado han sido los medios. O sea, a Joaquín lo han usado. Y lo han usado porque él finalmente se deja y se presta y le gusta. Y le gusta. Aparte andar saliendo ahí. Pero no se puede decir que el señor, ha vivido de la imagen de Juan Gabriel. No, ha gastado y le ha invertido en esa situación, sí. ¿No? Y le ha costado. Pero no, más el dinero que le deposita al otro. Ah, fíjate. El dinero, que eso ya es una rentita ya semanal, o sea. Sí. Pero en fin, bueno, eso es lo que dice el otro inventado también, que le vaya bien. Como dijiste tú, Dios, ¿cómo dijo Dios? Pero hay un Dios. Hay un Dios, y díselo también a tus íntimos amigos, hay un Dios, vas a ver, acuérdate de mí. Oigan, y hablando de que hay un Dios, pues ya, volviendo al tema de Devani Escobar, la piñatería Ramírez ya hizo su piñata, Filip, y les quedó bien bonita, bien padre, lo que sea de cada quien. ¿Cómo crees? Les quedó bien bonita, y es en homenaje a Devani, lo cual me gustó mucho. Miren la piñata, cómo quedó. Le pusieron abajo sus flores, Filip, bien padre, pero mira qué bonita les quedó, igualita. ¿Tú, Filip, viste? Híjole, da ternura, mi George, da sentimiento, la verdad es que sí, mi George, porque normalmente cuando hacen ese tipo de piñatas ahí en los Ramírez, lo hacen pues, burlándose de alguna situación, que si Adame, que si Gabriel Soto, que si esto, que si aquello, por cuestiones, pero en este tipo de situaciones en donde hay una tristeza generalizada, yo creo, en todo México, sí se siente nostalgia, ¿no? De pronto de ver algo así, dice uno, pues ojalá no se repita, ojalá no haya, y mira, justicia ninguna más, híjole. Fíjate qué cosa más fea, pero bueno, les quedó muy bonita su piñata, y volvemos a decir lo mismo, pues que descanse en paz Devani Escobar, pobrecita mujer, ni modo, hermanitas, ¿qué le vamos a hacer? Y también que descanse en paz, no me acuerdo ahora, el pobre muchachito de allá de Guanajuato que mataron, Filip, también, el que mató el de la Guardia Civil, ¿no ves que disparó y le dio la cabeza al pobre muchachito? Ay, no, pero dicen que no fue accidente, que no fue nada, que nadie sabe de dónde salió la bala, ahora resulta. En fin, descansen en paz. Oigan, hermanitas, bueno, pues resulta con que ya también se ha dicho que Marisol Sosa, la hija de José José, que vendría a ser la protagonista de la serie de La Doña, ¡boniquilla! Pues Marisol Sosa se dice que tiene ya problemas que con el hermano, con José Joel y con su mamá Nel, que incluso ni se hablan,
¿no? Que porque ya tramplito, que por el dinero de José José, ¿te acuerdas que Anel dijo que no había dejado nada más que deudas? ¿Qué deudas? ¿Y ya? Ahora ya que no sé cuántos millones de pesos y que de regalías y que de esto y de lo otro, y ahora ya salió, desde que ella salió que era la heredera, pues ya salieron millones de pesos que les tienen que entregar, quién sabe. Pero bueno, que según ellos, no se hablan. Entonces, Marisol, esto salió el martes en la revista, ya saben cuál. Bueno, pues el día de hoy por la mañana, Marisol Sosa publicó este comunicado de prensa. Vamos a ver qué dice ella respecto a esa información. Dice, a los medios de comunicación y al público en general, agradezco el interés, apoyo, respeto y cariño que han mostrado siempre para mi persona. Con respecto a la nota que... Respecto a la nota más reciente que se refiere a mí y a mis familiares, quiero compartir lo siguiente. No, en ningún momento he peleado con nadie por herencias. Todo ha sucedido con el debido y necesario proceso que el caso legal ha requerido desde el principio. Después de la lamentable partida de mi padre, no soy la persona que espera ver dinero en su cuenta. Lo dije en su momento y lo reitero. A los Orozco Sosa no nos interesa la herencia económica. Soy la familiar que aún busca justicia, saber qué fue de mi papá y cómo murió. Sí, desde que comenzó la pandemia, en mi casa nos cuidamos mucho, siendo responsables y acatando las indicaciones para protegernos del virus. Recordándoles que fui mamá pandemia, consciente de que esta afectación llegará a todo el planeta. Vivo agradecida de sabernos hasta hoy sanos. Respeto la opinión de aquellos que no se han vacunado, más cada hogar marca sus reglas y toma decisiones para los suyos. Estoy plena y feliz como mujer, como esposa y como mamá, con muchos proyectos y emprendimientos. Toda mi vida he trabajado para salir adelante, terapeuta, maestra de inglés, diseñadora floral y hoy más que nunca en mi pasión más grande, la música. Me siento infinitamente agradecida y orgullosa de ello. Como siempre, les digo, lo que ven es lo que hay. Quien haya salido a esta nota, no pierdo tiempo en ello. Mi tiempo está en gozar, crecer, educar a mis hijos y seguir construyendo con mi esposo todo lo bonito que estamos logrando, tanto en lo personal como en lo profesional. Mi vida está en otra sintonía gracias a Cristo. Agradezco a todos ustedes, medios de comunicación, el buscarme. Disculpen que en esta ocasión no los atienda personalmente. Estoy en unos días muy especiales con mi esposo y mis hijos. Les pido comprensión y privacidad. Bendiciones siempre, Marisol Sosa. Pues, y está lo que dice Marisol, muy largo el comunicado. Y es que se brincó de un tema a otro, ya de repente lo de la pandemia, dije, ¿y en qué momento empezó? No, y aparte como con palabras bastante raritas ahí, mal escritas, pero bueno, en fin. Pero a mí lo que me llama la atención, Filip, ok, le creemos que no tienen problemas, le creemos que todo lo han manejado muy bien, todo lo que tú quieras. Pero a mí lo que se me hace raro es que sale el martes, más bien sale el lunes a las 12 de la noche la portada de la revista. El martes cuando tú despiertas ya sabes lo que están diciendo de ti. Y publicas hasta el jueves en la mañana este comunicado que no dicen realmente nada. Pues es que no. No. Y aparte te enfocas principalmente en lo que están diciendo, que en este caso es el pleito entre toda la familia. Y ya dices, pues sí es o no es y punto. Pero sacas que si la vacuna, que si mis hijos, que si los proyectos, que si canto, que si esto, que lo, sea aquello, lo de desviando. La vacuna lo saca porque en la misma nota dice que también hay pleito, que porque Anel y José Joel y todos ellos no se quieren vacunar. Y por el lado ellos ya se vacunaron porque el marido es doctor o algo así. Y entonces, pues que no dejan, no se quieren acercar a ellos porque no quieren contagiarse, ¿no? Por eso saca el tema de la vacuna y dice que pues cada quien se vacuna o no se vacuna, como quieran. Pero al final, para salir y decir que la nota es falsa, te tardas 2 días, pues estamos muy fregados. Eso es inmediato. Si es falso, inmediatamente digo, yo creo que aquí hay gato encerrado y yo creo que aquí sí traen algún pleito por algo. No sé si por el dinero, no sé si realmente hay dinero o no, no sé si sean 12 millones o sea más, no lo sé, pero de que traen algún pleito, traen un pleito, porque era bien sencilla la cosa, bien sencilla. Elegir el medio que quieras, hacer un video, hacer un comunicado,
Ese mismo día, a mediodía, en la tarde, en la noche, a la hora que quieras, ese mismo día lo publico y ahí está, y ya. Es todo lo que voy a decir. Y punto. Es que sabes que, Jorgito, yo creo que están en una responsabilidad muy grande. Y deja tú de que sean figuras públicas y la hija de José José y todo. No, yo creo que más bien van por el rollo del cristianismo. Acuérdate que ellos se dedican a dar conferencias y están muy, 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 muy metidos. Hoy por hoy, pues prácticamente son es de lo que viven, ¿no? De las conferencias y sus testimonios cristianos. Entonces, de pronto, si salen involucrados en un pleito familiar, pues obviamente mucha gente va a decir, ahí está. No que tanto andan pregonando y de pronto pues ya por están eso, mira, por lo que quieras, Fili, por les cuidar su más. Imagen, porque es mentira, porque me conviene decirlo, por lo que tú quieras, ¿no? Lo voy a negar, por lo que tú quieras, sea o no sea verdad, lo voy a negar. Tú lo haces inmediatamente, ¿para qué te esperas 2 días? Pues sí. Ahorita ya puede ser verdad o se puede ser mentira, por lo menos aquí lo dudamos. Y yo creo que mucha gente ya dirá, ay, qué raro. Y qué raro que hasta ahora, y qué raro que viene y dice todas esas cosas, ¿no? Así que bueno, pues eso es lo que dice Marisol Sosa. Se me hace raro que ahora no ha salido José Joel de Magra Ardiendo, no ha salido Anel, no ha salido nadie, Filip, todos calladitos. ¿Y que a los dos? Bueno, a los tres les gustan los medios, ¿eh? A Anel le encanta. Y los tres en friega ya están, en friega ya sí. están, o sea, digo, Joel los también. Conocemos hace cuánto tiempo, pero casualmente ahorita... como que se han hecho medios lentos, quién sabe. Pero ay, bueno, en fin. Marisolita se hubiera quedado en la época cuando hacía el de Te recuerdo todavía. Ese, Villor. Ese era el bueno, Villor. Ya después lo ¿cómo de ¿cómo va la canción, tú, Filip? Te recuerdo todavía. Era casi tu de sonrisa. Mañana. Mis tu manos sonrisa. No pueden olvidarte. Mis ojos. No, y luego la escincla, no se le hacía así. Pero ella, según bailaba ballet, ¿no? Decía. Y pero bailaba bonito. Y tenía su carisma. Lo volteaba y le hacía. Y mi piel de azúcar. Y ya después dijo, mira, ¿qué paso saco? Mira, ¿qué paso saco? Mira, ahí te digo que volteaba sus piecitos. Te digo. No puede, no olvide. Y ya no sabía qué inventar otro paso. Y fue cuando empezó. Como el Philip en la chiripiorca. No la pero se veía linda, ¿no? Yo sí se veía linda y bailando. Pero creció, Philip, ¿qué le vamos a hacer? Bueno. Ya creció, ya está grande. A todos nos pasa, Millón, ¿no? Ya nos descubrimos. Mejor síguete de dedicando a la serie de la doña y ya deja de andar de pleitera. Cállate. Te está quedando bien padrísima. Oigan, hermanitas, cambiando de tema. Oye, Philip, fíjate nomás. ¿Viste a Julián Gil la cicatriz que tiene tú, Filip, acá en el hombro? Pues yo mamá enorme, le veo los tatuajes que tiene, todo, no, en todo. Está peludo, no son tatuajes, está peludo y musculoso. Lástima que se le vicentea una mini, las mini aventuras de Julián Gil. Mira, Filip, te voy a enseñar esta cosa que tiene aquí. La abierta. Mira, ponla, Omar. Mira. Mira cómo pasó? Tiene. Que tú, Filip, que dice. Ay, mira los brazotes. Dice que hace un año que le detectaron cáncer en la piel. Principalmente ahí en esa parte. Y entonces, fíjate, se quedó callado y atenderse, ¿no? Que eso está padre, que se pudo atender y todo lo que tú quieras. Y entonces mira, así tuvieras las chiches, Filip, otro gallo nos cantaría. Pues sí las tengo así, pero lo malo es que así tengo todo lo demás también. La panza y todo. Y lo peor. Tienes 8 chiches, tú, ese es el problema que tenemos contigo. Deja bueno, de eso, parece Nolan, es mi George. Parece faldón de 15 años. Oigan, bueno, pues su doctora, que dice que es muy buena, lo sometió a una cirugía ambulatoria. Y entonces puso él el video a Filip, que no lo ponemos aquí porque se enoja YouTube, porque sí está bien fuerte. Porque resulta, Filip, que la cirugía se ve cómo le abre, así la raya está, así le abre, así la piel. Y le empieza a escarbar así con los aparatos o las cosas que tienen los doctores, ¿no? Los utensilios. Oye, Filip, pues le escarbó a la doctora y le saca así, haz de cuenta una tripa que le sacó. Dicen que eso era el cáncer que tenía ahí. O lo que le estaba provocando todo el problema, eso se lo sacó y ya después le cerró y pues ya le quedó así. Eso fue hace unas semanas,
ahorita ya le fue cicatrizando la cicatriz y ya ahorita se le empieza a ver pues como una marca, ¿no? De hecho, tocó el tema porque sus fans, como ya ves que siempre hacen vivos y siempre andan encuerado, pues le vieron ahí como raro y pensaron que era otra cosa. Oye, ¿por qué tienes eso? ¿Y por qué te dieron un navajazo o qué? Pues, ay, mira, porque luego hacen vivos bañándose, Filip. Le voy a decir, ay, a ver cuándo hacemos un en vivo bañándonos. Cuando quieran, yo hago uno a mí, yo no tengo problema. No, Filip, tú sigue así, ¿eh? Tú sigue con tus de repente Simpsons. Ahí que me levanto todo, no, qué horror. No, ¿y cómo te han de quedar los pelos cuando te echas el champú o el sote? Así. Como araña. No, mira, si agarras un puño de Shakiras, se me quedan clavadas así, mi yogur. Sí, así. Nomás te cae el agua y así. Ay, no. Bueno, pero quedó muy bien. Y entonces ahora dice que cada 6 meses le tienen que hacer chequeos para ver que no regrese este problema, que ojalá que no. Pero la mala es que dice que ahora le van a empezar a hacer unos estudios porque la misma doctora revisándole le vio un problema ahora, algo raro en la nariz, que todo empezó, Filip, porque le salió como un lunar, haz de cuenta aquí, un lunar que no tenía, lo vio, y después ese mentado lunar se le hizo como una bolita, entonces ya dijo, ay, qué raro, pues ni es lunar, y como parece grano, parece bola rara, y por eso fue al doctor y por eso le detectaron el cáncer. Entonces ahora le detectaron algo raro en la nariz, no sé en qué parte de la nariz, no explicó, pero y ahora le van a atender eso a ver si no es algo similar, que ojalá que no. Pero está consciente Julián Gil, eso me gusta, fíjate que lo que sabe cada quien no se hace tonto y dice las cosas como son. Dice que cuando vivía en Puerto Rico, Filip, que estaba muy joven, que le encantaba irse a la playa a tomar el sol, pero hasta que se achicharraba, Filip. Hasta, ay, no te daría tú por esos bolas que te pusieron cuando aventurera. Ay, no. A lo mejor de ahí vino el problema, tú, Julián. Y mira, creo que se le marca como a Laura Bozzo, no inventes. No, ya viste de abajo cómo salió bien montada, ni le costó trabajo. Te digo que se ve como Laura Bozzo ayer mismo. Te digo que está bien. Plana, está más plana que Laura Bozzo. Bueno, entonces que iba a la playa y se achicharraba y luego todavía quería más y más para andar bien bronceadote, Filip. Entonces, según la doctora le dice que muy probablemente por eso viene el problema. Hermanitas, que no vayamos al sol tanto tiempo, que no andemos de inventadas a querer andar como Luis Miguel bronceadísimos o como el otro Palazuelos, no. Y tampoco a las camas de bronceado tan seguido. Sí, que te pongas tu protector solar y y lo más que puedas, y tampoco así te quedes tanto tiempo en el sol, porque causa el cáncer de la piel. Ay, no, feo. Pero mira, afortunadamente salió del problemita de momento, ¿no? De momento. Ojalá que ya no le regrese. Yo lo que he escuchado de las camas de bronceado, mi George, es que si a la larga, aunque haya sido 2-3 veces, que sí te friegan y debes. Ah, yo fui una sola vez, tú, Filip, ahí me hartó, eso me hartó. ¿Qué es? ¿Cómo es? Ni me sirvió. Es un cuarto, haz de cuenta como un vapor, ¿cómo sauna. Se dice? ¿Cómo? Sí, o sea, es como sí, un sauna, como, pues. como si fuera un sauna, pero privado, ajá, ¿no? Haz de cuenta, porque está amplio, está grandote. Y entonces, haz de cuenta que ya te quedas, haz de cuenta, si depende cómo te vas a broncear, si encuerado, en traje de 2 piezas o de 1, ¿no? Entonces ya te quedas así y entra la persona, ¿no? Al cuartito y ya te dice, ¿así es como te vas a broncear? Sí. Ah, bueno. Y entonces agarra y ya le echan el líquido a una maquinita y entonces te dice, cierra los ojos, ¿quieres el bronceado completo o no más de unas partes o de qué? No, pues completo, bueno. Cierra los ojos, cierra la boca y cierra todo, bueno. Y entonces empieza así, como si estuviera pintando, Filip. Volteate. Así te echa, ¿no? Nada más se siente así como airecito, pero es pintura, es lo de la bronceada. Y ya se sale, ya deja ahí, y ya se sale y te cierra la puerta tú, Filip. Y la echan a andar, y entonces te dice, te tienes que agarrar de aquí, ahí de unos tubos, para quedarte parado, porque ahí empieza a salir como calor o quién sé qué saldrá, ahí te empieza a salir y te tienes que quedar como media hora o no sé cuánto tiempo, ahí sin mover, ay no, es una desesperación, yo ya me quería salir y no se apagaba la cosa esa
dije, ya se les trabó esta fregadera, y yo ahí, ay, total, ya termina, y ya te bañas, ya te enjuagas, ya todo, y ay, me baño, me enjuago, y se me cae toda la pintura. Ay, qué bobada esa. Bueno, salí igual que con... Oye, lo que pasa, George, que nunca les dijiste que a ti todo se te resbala y todo se te ha resbalado en la vida. Pues hasta el bronceado. Nunca vi el bronceado, nunca. Qué pura jalada y nomás me sacaron mi 300. No la freguen. Pero bueno, hermanita. A ver, vamos a leer unos mensajitos. Ahorita seguimos. Somos 22,332. Muchas gracias, hermanita. Gracias. Oigan, dice Azucoba, Jorgito, dile a Lomars que ponga otra vez la foto de Julián Gil, pero que le baje tantito, no alcanza a ver bien. Ay, mira la otra. A ver, Omar, pon algo de Julián Gil cuando se está bañando, please. Al fin que eso no enseña mucho. Mira, miren, hermanitas, tarararara. Ay, quítale pues, ese cuadro si ni tiene nada que enseñar. Pues sí, casi le tapan. Como yo. Ay, Filipe. Pero tú al revés, el cuerpo de Julia Gil al revés, hermanita. Dice Rebeca Gualbogel. Mi mamá tuvo cáncer. Sí, Gualbogel. Dice, mi mamá tuvo cáncer por un dedo del pie que se rompió. Afortunadamente ya está limpia, pero no puede asolearse para nada. Y cuando sale, usa sombrero y paraguas, porque hay gente que se burla de ella. Ay, que se burlen, nos vale gorro, hermanita. Acuérdate, los abonan y los pelen. Lo que dice el dicho, mientras uno ande caliente, ¿cómo? Sí, mientras uno ande caliente, aunque se ría de mí la gente. Pues sí, mi señor, pues qué. Mientras uno ande feliz. No, ni me digas eso, ni me des ideas. Pues sí, a mí qué me importa, mientras esté ya bien de salud, ay, que digan lo que quieran, a mí me vale gorro. Claro. Si a Liliana Medina Lara... Dice, quedaste color pambazo, con papa y chorizo, hermanita. Ay, no, quedé más peor de lo que iba. Nada que ver, no es lo mío. Franco Rey dice, si la piñata de Devani solo fue para hacer homenaje y ya, bien por ellos. Pero si fue para sacar a la venta, eso no se me hace padre. No, los que hacen para esto lo ponen nada más ahí como para llamar la atención, ¿no, George? No las venden. A publicidad de ellos, ¿no? Para que hablemos de ellos en todos los medios y pues yo creo que... Pero en este caso me gustó que sí le dieron ese detalle de las flores, Filip, y le dio cierta solemnidad. Seriedad, ¿no? Solemnidad sí. También. Y aparte cuando le ponen ahí atrás que le ponen ni una más y las cruces y todo, creo yo que estuvo, sí le dan estuvo padre. No creo que las tengan a la venta ni nada. Leti Andrade dice, Gigi, yo perdí algunos de mis dientes por mis embarazos. Ay, hermanita, si yo me he embarazado, ya estaría peor. Dice, y tú por prófuga, y no seas fea de modo. Ibas, corre y corre hasta que los achaques de la Cenetú y los Juanetes se te olvidaron. Pues sí, hermanita, la policía iba atrás de mí. Nadia Hernández dice, ¿qué dice Filip? Dice, Gigi y Filip, yo tengo sus piñatas, debe ser, pero murió mi esposo y ya no fui a dárselas, pero pronto se las daré. Ay, hermanita, mira. ¿Cómo que murió tu esposo? Sí, ay, señor. No nos enteramos, hermanita, lo sentimos mucho, que descanse en paz, ¿cómo crees? Y ni te apures de las piñatas, ¿eso qué? No, lo siento mucho, hermanita, no sabíamos, qué cosa más fea. Y descanse en paz. Abigail Tlacomulco. Una disculpa, dice, una disculpa mi sensei Gigi, dice, namaste, andaba en el desfile de Puebla, te mando una semita de milanesa con el Fernan. Fili, ven a Puebla para subirnos a los juegos mecánicos, tú que eres extremo, ya no. No, si nunca se sube a los juegos mecánicos, miren, si es bien... Así, quién sabe cómo. Lelo. Dice ahora, Kiko Morales dice: Gigi, las mulas no se embarazan. No. Ay, no se hace de modo. Pero son igualada, canijos. Lela, boba, hija. Te voy a demostrar que sí, boba. Oigan, hermanitas, cambiando de tema, resulta con que, fíjate, Fili, que el día de ayer por la mañana. Llega a Panamá Marc Anthony con su novia y su equipo de trabajo, ¿no? Que la novia qué guapa está, o cómo le hace Marc Anthony tú para agarrar tanta guapísima. Y entonces llegaron en el avión privado,
¿no? Miren, les vamos a pasar un video de cómo iban llegando, porque iban llegando tú, Philip, y entonces dijo el Marc Anthony, le dijo al piloto, ponte algo así para entrar en calor, que vamos a tener este concierto en Panamá y toda la cosa, y que le pone tú en el avión unas canciones de este Juan Luis Guerra. Yo pensé que de Jennifer López, mi hijo. No, de Juan Luis Guerra, ay, que no me acuerdo cómo iba la canción. Corazón. Se derrite no, de una movida, una bailada, una de bailar así bien buena. Es que no la podemos poner la canción porque... Me sube la bilirrubina. Ahí está. Me sube la bilirrubina. A ver, pon el video para cantar. Me sube la bilirrubina. Me sube la bilirrubina. ¿Cuándo? Esa es la banana de la Garibaldi, ¿no? Me sube la bilirrubina. Ay, el avionazo, mira, Fili, bueno, mira la otra, echándole los perros a la de enfrente. ¡Qué lista! Ay, no, va con Marc, no la friegues, tú vienes trabajando. Bueno, pues ahí llegaron bien contentos, ¿no? Todo estaba perfecto, bien felices. Luego se empezaron a tomar fotos y la novia se soltaba las piernas de Marc y se tomaron fotos felices y todo. Bueno, ya llega el avión, ya se estacionan ahí en el aeropuerto de Panamá. Ah, dice, que era la limusina. Ay, era el avión cuando iban aterrizando y luego ya se fueron a la limusina. Bueno, y entonces ya. Oye, pues, ¿cómo iban a llegar en limusina? Llegaron en avión y luego se fueron a la limusina. Bueno, entonces resulta, hermanitas, con que ya, ¿no? Llegaron al hotel, luego que me voy a hacer ¿cómo le llaman? ¿El check qué? El check-in, check-in. El sound check. ¡Ay, qué check-in! ¡El sound check! ¡El check-in! ¡Y el check-out! Vean cómo nomás contesta lo que se le ocurre el bobo este. Yo por eso. No dije check-in, dije El sound check para checar sus micrófonos y todo así. Bueno, y se fue y todo estaba bien. Bueno, regresa al hotel, ya prepara todo para ya llegó la hora del show, que iba a ser en el Estadio Azteca Rommel Fernández, allá en Panamá. Que estaba a reventar, Filip, llenísimo, tremendo. Es que Marc vende, sí, Marc vende. No, y aparte ya todo el mundo lo quería ver. ¿Por qué? Porque resulta que el año pasado tenía un show también allí en Panamá y lo cancelaron a la mera hora por la pandemia, ¿no? Luego, otro anterior que tenía también lo cancelaron porque no sé qué les pasó, no me acuerdo qué cosa les pasó, pero también lo canceló. Entonces, pues ya ahora era como el bueno, ¿no? Bueno, pues estaba a reventar ya. Llega Marc Anthony con la novia y todo mundo al Estadio Azteca. Digo, al estadio ese, Rommel Fernández, ¿no? Llega y lo ponen, pues, obviamente en su camerino y todo ya listo y está toda la cosa y todo. Bueno, ya se cambia, se arregla, se perfuma, bien guapo, ya estaba listo para salir. Ya se había dado besos con la novia de mucha suerte, mi amor, vas a triunfar. Ya sabes todo lo que pasa en el camerino. Cuando de repente, hermanitas, la gente ya estaba, ¿no? ¡Bravo, Marc! Y ya todo mundo, ¿no? Ya y esos minutos se hacen tan eternos, mi George, cuando ya sabes que ya va a ser la hora de que empiece y no empieza, y todo el mundo empieza a chiflar o a zapatear. ¿Nunca has zapateado así en algún lugar? Que se oye, se mueve todo, pero ya da desesperación. Eso es en el estadio, Tupilicua, en el fútbol. También en los conciertos. Yo he visto. No, y luego cuando están probando las luces o están probando el sonido y una grita, ¡bravo! Y ya llora a Filip. Bueno, ya estaba la gente así cuando de repente empieza. Atención, atención, ¿no? Y todo el mundo, ¡ay, ya va a empezar! ¡Bravo, bravo! Un minuto, por favor. Y ya todo el mundo se quedó en silencio. Dijeron, así empieza el show, ¿no? Así, ya sabemos cómo es Marc. Y entonces dicen... Lamentamos informarles que el evento del día de hoy ha sido cancelado. Y entonces empieza, ya sabes, ¿no? Todo el mundo a chiflar, a mentar madres y todo. Y dice, un momento, por favor. Y otra vez dijeron, ay, yo creo que es broma. ¡Ay, bravo, Marc! ¿No? Y entonces dice, el señor Marc Anthony ha sufrido un accidente. ¿Cómo?
Pues que sí. Y entonces dice el señor ese en el micrófono que se cayó en el camerino. Que, mira, una cosa muy rara. A ver, fíjate, Phil. Que el camerino, por muy pipiris nice que sea el camerino, ¿no? Que no creo porque es un estadio y pues por mucho que lo adapten tampoco va a quedar como suite de hotel caro, ¿verdad? Pero a ver, si nos imaginamos un camerino para Marc Anthony, un camerino de primera, ¿qué crees que pueda tener el camerino? ¿O de cuántos pisos o cómo lo imaginas? No, pues una salita, ponle, ¿no? Bien cómoda. Una salita, a lo mejor pidió una camita también, porque luego piden sus camas, ¿no? Un bañito bien hechecito, sus toallas, fruta, alguna bebida, y párale de contar. Ya, ¿qué más le puedes poner? Ah, bueno, eso sí, su tocador con su espejote es el de los foquitos que les ponen, y ya. Pues no necesitas más, donde cuelgas tu ropa, y eso es todo. Bueno. ¿No? Pero estás de acuerdo que no, ni es de pisos, ni es de nada. Ah, no, o sea, no. Ni los del Auditorio Nacional. Un cuarto. Pues que dijeron, esa es la versión oficial que hay de Marc Anthony, que con unas escaleras se subió y se cayó y así azotó bien feo, bien terrible, se fregó la espalda, la cadera, la columna, todo se fregó. O sea, ¿cómo tuvo que haber sido la caída? ¿Y qué andaba colgado haciendo qué? Ahora resulta que se fundió el foco del techo y ahí va a cambiarlo. Voy a cambiar. Pues, ¿cómo? ¿Quién sabe? Esa es la versión que dieron oficialmente. Pero no hay una explicación todavía de decir, pasó esto, caminó y se tropezó. Que todo pasó. O sea, si hubieran dicho, iba camino al ¿cómo se llama? Al escenario. Y se tropezó en las escaleras y ahí fue, bueno. Pero dicen que ocurrió en el camerino con unas escaleras. ¿Quién sabe? No lo sé. Pero bueno, la cosa es de que mandaron llamar a los paramédicos. Llegan los paramédicos, empiezan a atender a Marc Anthony. Y entonces le dicen que pues la situación no está tan simple, que hay que atenderlo mejor y hay que llevarlo al hospital. Y Marc Anthony pide que, ok, lo lleven al hospital, pero al hospital de Miami, que es donde tiene a sus médicos particulares, que no va a ir a cualquier médico. Y, oye, Philip, todavía después de que tienes el trancazo, ¿todavía vas a exigir un viaje de Panamá a Miami? Yo creo que no. Yo creo que pides a lo mejor una primera revisión y un calmante, porque el dolor, o sea, de entrada el dolor, yo no creo que haya sido, ay, me caí, no, ya me levanto y vámonos. Y unos estudios, vean qué tengo. O manden traer, era más fácil mandar a traer al médico, lleven, mientras me van atendiendo estos señores, estos doctores aquí en Panamá, vayan a traer a mi médico, llévense el avión y ahí tráiganme, ¿no? Yo creo. Pero el caso es de que ya Marc iba luego ya de regreso para allá, que acostado en una camilla, así se lo llevaron, y hasta ahorita no se sabe realmente cuál fue el daño y qué es lo que realmente pasó. Pero el caso es de que sí se canceló el show definitivamente. La gente, hubo quien lo entendió y dijo, ay, pobre, pues que no esté mal, ¿no? Que todo salga bien. Pero hubo quien dijo, quiero mi dinero. A mí me regresan mi dinero, infelices. Y con justa razón, George. No, sí, pero también, Philip, si fue un accidente, como dicen, pues también hay que entender un poquito. Si fuera la primera vez, pero no era la primera vez, ya había cancelado dos conciertos anteriores ahí mismo en Panamá. Ya también la gente estaba harta, ¿no? O sea, yo. Pero ya estaba ahí, o sea, eso es lo raro. Él ya estaba ahí, ya había llegado. Pero ahora, hubo gente que dijo, yo quiero mi dinero, ¿y qué crees que les contestaron también los otros? Pues les deberían de regresar el dinero ya. No, les dijeron, no se los podemos regresar porque le va a dar el show después. Ay, no, la fuerza. Como los OV7. Como los OV7. Ay, no, la gente ya se hizo muy fea, muy tracalera, muy, muy fea de modo. No. Dicen que me están aquí comentando que la novia de Marc Anthony fue segundo lugar en Miss Universo 2021, Philip. En perro, ¿eh? Así como lo oye. Dice, en Israel, esto fue en Israel, y es paraguaya, es Nadia Ferreira. Y ahora es una top model, guapísima, es guapísima la mujer. Yo no sé por qué no ganó No resintió el cambio Marc Anthony de Jennifer a la novia, pues imagínate, casi Miss Universo, suplente de Miss Universo. Ah, no, pues ve. Pues a él, mira. Y él tan flaquito y tan chiquito, mira cómo se ve al lado de ella. Pero algo ha de tener.
No, pues seguramente pues sí, además de todo el, además de todo el dineral, quién sabe qué más se esconda, pero mira, ve nomás. No, dicen que bueno. Dicen que de que esconde, esconde, hermanitas. No, no, no. Mi Mark, I love you, I miss you, I need you, I feel you. Oye, oigan. Lo que sea de cada quien sí está muy raro, a menos que lo hayan empujado, se haya tropezado. Pero ¿en qué escaleras? Es mi pregunta. Que, primero, imagínate. ¿Qué escaleras? Pues no. Y yo entré a los medios de allá de Panamá, pues para ver si a lo mejor ellos ya tenían hasta las fotos del lugar y todo. Y nadie, claro. todo el mundo está, hasta antes de empezar el En Shock, estaban publicando exactamente lo mismo, la misma historia. Está muy raro. Claro. Andaría borrachito tú, Filip. Bueno, ¿te acuerdas que hizo un concierto apenas hace poquito? No sé dónde lo hizo, pero ¿te acuerdas que hizo unos gestos así que estaba cantando y de repente le hizo así? ¿No lo viste? Y que todo el mundo dijo, ay, ¿qué le está dando a Marc Anthony? Pero cantando así estaba con su micrófono y de repente... Sí, se echa sus chupirules también, sí. Como el potrillo. No andaría ya el jarra y se fue dosico y ahora ya no saben qué decir. Y ahora van a decir que por pues las escaleras. Pues la fiesta ya la había agarrado desde que andaba ahí. Pues mira, venía bien, mira. Ve, así le hizo. Oríllese a la orilla. Así estaba cantando y le empezó a hacer así, pero muchas veces movía la quijada, le hacía así y la gente se espantó. Trabándose. Ajá, bueno, pero eso se llama gesticulación y lo haces antes de salir al escenario. Y arriba, no, ¿para qué lo haces? No, o si de plano sientes muy, muy, así muy dormido mira, esto. Mira. Te volteas según bailando, mira. Y ya empiezas a hacer eso, ¿no? Ay, ándale. No, eso es como un efecto, yo creo, Filip. No, ¿qué efecto? No. No, 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 no. No le preguntaron cuando acabó el concierto, oye, ¿qué te pasó? ¿Qué dijo? Nada, que todo estaba bien. Pero velo, así. Ya trato que estemos tú y yo. Ay, no, qué horror. Oigan, hermanitas, cambiando de tema. Resulta que Carla Estrada sigue insistiendo en que sí se va a realizar la serie de Gloria Trevi. Ella dice que sigue trabajando en el tema, ¿no? Pero desde hace días se viene rumorando que ya tiene elegido quién va a personificar a Gloria. Y entonces uno dijo, ay, ha de ser una broma, ¿no? Eso es nomás por llamar la atención. No, pues ya se le preguntó a Carla Estrada sobre el tema. Porque resulta que se dice que Carla Estrada, quien eligió para hacer a Gloria Trevi en la serie, esa, ¿quién crees tú, Filip? No, no, no. ¡Araceli Arámbula! ¿Es en serio? ¿Tú te imaginas a Araceli? ¿Qué pasó, raza? Ay, no, 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 ¿qué tiene que ver la otra? Deja de ahora eso. Con los ojos cerrados, cine, tras de él. Con los ojos cerrados, siempre lo amaré. Ay, no. Todavía esas, dices, pues igual, eso? Igual y las canta la Chule. Pero imagínate cuando le toque, brinca, brinca, los borregos. O sea, no me la imagino a la Chule. Dentro de un corral. No, qué bueno que no fui. Le di. Ay, no, la otra. No, la que tú cantas es la de las, ¿qué? Las muñecas que se murieron. Ah, ¿no? Lloran, mira. Mis muñecas, lloran. Sé que ya no seré feliz. Mira, ¿qué tiene que ver una con la otra? Ni para hablar, lloran, ni para nada, ni los votos. Lloran. Ay, ya me inspiré, mi George. Ay, llora ya la Philip en Gloria Trevi. ¿Serás tú la? Pues así cantaba, pero ¿no te acuerdas? ¿No te acuerdas que salía así con unos listones, colgando y decía, lloran mis muñecas, lloran, ríos rojos de mi corazón, que poco a poco se vacían de la sangre? Pero ella se mete en su persona, que ya hay que hacer show otra vez, y Filip, tú y yo, las dos. Pues esa me gusta, mi yo hago a Jenny Rivera y tú hagas a las a la Trevi, y ya todas muy exitosas a triunfar como las perdidas en show. ¿Tú para qué me haces cantar? Pues yo ni quería. Yo hago a Vivi Gaitán y tú a la Trevi. Oiga, bueno, sí, Filip. Bueno, pues entrevistamos a Carla Estrada y miren lo que dice de Araceli Arámbula. Oye, esas ya son jaladas, ¿qué tiene que ver una con la otra? Ya veo a la otra inventando ya nada más. A ver, pónganme la entrevista, Carla Estrada. Niño, actívate, rey, artista. Se vacían. Ay, no, pues no la pone, no la va a poner. Que te amo.
Ay, la peor canción de Gloria que nadie la oye. ¡Lloran! Nadie. ¡Lloran! Sí, haciendo así. Pero le hacía así, ¡lloran, mis muñecas! Omar, lloran. La entrevista de Carla Estrada. Oye, ya creo ya se largó este mono. Infeliz. No la tengo. Ahora no la tiene. Ah, no la tendré yo. Ahora, fíjate que no la tiene. No, pues entonces se las debo, pero dice que sí. Pero que le interesa llora. Mucho a Araceli Arámbula para personificar a Gloria, dice. No, qué horror. Ay, no. ¿No sabes cuál me gusta de Gloria? La de, ¿qué quieres decir? Te doy cinco minutos, desahógate. ¿Qué tiene nada más hacer? Que si te salude fue pura cortesía. La última vez. No, y también, ¿sabes? Me gusta la de, ¿cómo se llama? Esta bañada de azúcar, ¿o cómo? Nah, espérame. Voy a darte lo que a nadie le di. ¿Qué le di? Vestida de azúcar, un dulce para ti. Ay, no, yo soy la vestida de azúcar. Voy a derretir en el calor de tu voz. Oh, pues sí, me queda ay, ya sí se va a llamar mi show, vestida de azúcar. Diabetes, hermanitas. Sí. Pues sí, bobo, ni moque, ¿por qué? Tarolas. Pues ya vamos a la otra nota, este ni tuvo lo que iba a poner yo, ni modo. Oigan, oye, fue pura espérate, ¿Y no será que ¿cómo se llama? La productora Carla Estrada estará esperando que salga la sentencia de la demanda para que Gloria le meta dinerito a la serie? Porque ya está muy raro, mi York, Ay, a mí ya me da una hueva esa serie. Ya pues que sí, Carla Estrada es la serie de Pati Chapoy, va a estar más interesante a ver cómo se tronó los dedos para pagar la deuda y ya nos quitamos el problema. Ay, no. Oigan, hermanitas, pues cambiando de tema, ahora sí vamos a hablar de Vicente Serrano, este periodista que tiene su canal de YouTube, y Héctor Suárez Gómez, ¿no? Que no tiene canal de YouTube, pero tiene su Twitter donde siempre está echando frijoles. Bueno, a todo mundo. A todo mundo le echa frijoles. Bueno, pues resulta que desde el día de ayer, es tendencia, es todo un escándalo. Ay, bueno, un drama, ¿no? Que sinceramente, para mí, fue un pleito de señoras. Y ahorita les voy a explicar por qué. Resulta, Filip, que ya por la tarde, después de las 4 de la tarde, Vicente Serrano subió un post diciendo que había sido agredido en Plaza Arts, que Plaza Arts es la que está acá al sur de la Ciudad de México por el Hospital Ángeles del Pedregal. Frente al hospital. Uh-huh. Frente al hospital. Que de hecho, esa plaza desde que la inauguraron, que no tiene mucho tiempo, ¿cuánto tiempo tendrá? ¿Dos años? ¿Tres años? No, Jorgito, no, ya tiene más. Pues yo ay, no, por lo menos. Sí. Lo que pasa, ¿sabes qué? Mira, recién que la iban a abrir, haz de cuenta que para hacer el estacionamiento, que normalmente son subterráneos, oye, Jorgito, no se les fue toda la parte para la barranca, se desbarrancó casi, se lleva el periférico completo, todo, y mira, es que, ¿sabes cuál es el problema de esta plaza? Está hecha sobre el río, o lo que fue el río hace mucho tiempo, y cuando llueve, pues baja el agua por ahí, entonces se llevó gran parte de los cimientos y se deslavó, pero todo el periférico, que es una avenida muy importante aquí en México, se fue, pero se fue con todo. Bueno, pusieron ahí su mampostería, la arreglaron y todo el rollo. Pasa tantito tiempo y todavía había muchos locales vacíos. Ya había algunos ahí que estaban funcionando, pero la mayoría estaban vacíos. No, de repente un día, Jorgito, de la nada, así de la nada, se cayó todo el segundo piso de la planta, de la plaza. ¡Horrible! Todo el segundo piso se fue al suelo, todo el mundo dijo, ¿y ahora qué pasó? ¿No? Bueno, pues la levantaron y todo, pero ya mira, con el miedo, ahí es donde tiene su gimnasio Andrea Legarreta y Eric Rubin. Bueno, pues resulta que ya pasó esta desgracia, pasa tantito tiempo, y te acuerdas que hubo una matazón ahí que mataron creo que a dos personas. En un restaurante, ¿sabes? Entró uno y paz, directo a matar, y se salió, y ya se fue. Exacto. Y sabrá Dios. Bueno, esa plaza, mira, así está, sí, tiene su... Ha habido asalto, bueno, ha habido de todo, te digo que en esa plaza, uh-huh, en poco tiempo ha habido de todo. Sí. Y entonces resulta con que fue a comer Héctor Suárez Gómez ayer junto con una mujer que nunca le vimos la cara, nomás le vimos, uh-huh, la cabellera preciosa que traía rubia, pero nunca le vimos la cara porque nunca volteó.
Pero por otro lado fue este señor Vicente Serrano, porque que iba a comer ahí con uno de sus primos, que es doctor, que es como muy reconocido el doctor y no sé qué, y entonces ahí se vieron, ¿no? Entonces el tema es que sube este post cuando se empezó a hacer todo este escándalo. Dice: atención, me acaba de atacar físicamente Héctor Suárez Gómez en Platz Arts del Pedregal. Me reventó los lentes en la cara. Eso fue a las 4 o 3 de la tarde, ¿no? Y entonces después le responde Suárez Gómez también a través del Twitter. Mira, y el otro riéndose y le dice. Dice: si te hubiera querido atacar físicamente, tus lentes no serían lo que estaría roto. Te haces la víctima y armas todo un show porque te gusta vivir del escándalo, periodista domesticado, le dijo. Bueno, entonces, para la gente que no es de México y que no entiende estos dos qué, bueno, pues resulta que, miren, por un lado, Vicente Serrano, que les digo, tiene su canal de YouTube donde habla de política, bueno, pues normalmente o comúnmente o frecuentemente, pues habla a favor del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Ahí está. Por eso Suárez Gómez le dice periodista domesticado. Por su parte, Héctor Suárez Gómez, que es actor de toda la vida, hijo de Héctor Suárez, el comediante y también actor, pues resulta que él es anti-AMLO, entonces él siempre está criticando al gobierno, siempre está echando habladas, siempre está dando su opinión, ¿no? Y está... Y entre ellos, mira, lo que es Suárez Gómez, lo que es Serrano y lo que es ¿cómo se llama? Ferriz y Jar, los tres siempre se están echando habladas, siempre se desmienten uno al otro, siempre se sacan trapitos sucios, así están, ¿no? Y para los que leemos las dos partes, pues nos divierte, ¿no? Hay que se estén agarrando y ahí los estás leyendo y ahí punto, les das likes o les das dislike y ya, punto. Así se manejan. Pero ya tienen mucho tiempo que no se toleran, ¿no? Estos tres en especial. No se toleran, públicamente lo hacen saber, porque no lo bajan a Serrano de estar vendido, el otro no lo baja de ser un ¿cómo le llama? Fifi, niño rico, Fifi. Junior, mantenido y no sé qué tanto. Bueno, se dicen de todo. Pero no se toleran, eso hay que dejarlo bien claro, no se toleran desde hace mucho tiempo. Pues resulta que todo empezó, Philip, porque según ya lo que dijo Vicente Serrano en la fiscalía, dice que llegó ahí al restaurante al Suntory, de ahí de Plaza Arts, llega ahí y que entonces vio a Héctor Suárez Gómez y que resulta que se le ocurrió ir a su mesa a saludarlo. A ver, no. Primero, es como si yo voy a ese mismo restaurante o los tacos o a donde quieras, Filip, y veo que ahí está la panzona esa de albricias, ¿no? O el pedazo ese de exclusivas, ¿no? El quien quieras, cualquiera de los que no tolero. Que ahí esté, ya parece que yo voy a decir... Permíteme, voy a saludarlo, ¿no? Pues no, o sea, de entrada yo te diría, oye, George, no friegues, o sea, ¿cómo? Te la pasas todo el santo programa echándoles y albricias y todo, y ahora ya vas a ir a saludarlos. Ten dignidad, no lo hagas, no vayas. Pues bueno, no tuvo dignidad o lo como le quieran llamar, pero dice que él, Vicente Serrano, fue a la mesa de Héctor Suárez Gómez a saludarlo. Eso fue lo que declaró ante la fiscalía. Llega, lo saluda, pero pues sabrá Dios qué le dijo, porque eso no queda claro. Y entonces es cuando se supone que se para Héctor Suárez Gómez enojado, y entonces en un aventón que le da, ¿no? Me imagino yo para hacerlo para atrás, no sé cómo, pero que le dio el aventón, fue cuando le yo creo que traía los lentes aquí, me quiero imaginar, todo es deducción porque no está todo claro, que le haya hecho así. Y le con el golpe, pues le estampó los lentes y se los rompió, que le tiró la patita, ¿no? Que sí, eso fue rotos, lo que pasó. O sea, eso sí. Uh-huh. Sí, están rotos, ¿no? Y ya, bueno, hasta ahí, mal por los dos, creo yo, y es donde digo que es un pleito de señoras, porque uno, ¿qué tienes que ir a buscar a tu enemigo? O sea, de entrada, ponle que seas muy educado, pues sí, tú puedes ser muy educado, pero al otro no le caes bien, esa es la realidad y tú lo sabes.
¿Para qué vas? Número uno. Tú puedes, y dos, puedes decir. Y dos, Suárez Gómez tampoco es la manera de recibir a la otra persona, ¿no? Creo que no, no es la manera. Que, pues ya, bueno, llegó, ah, ¿qué pasó? No, ya, ah, sí, bye, cuídate, adiós, ya te volteas. ¿Qué te tienes que parar a darle un fregadazo a él, a sus lentes o a quien quieras? ¿Para qué? Creo que ni lo pelas, ¿no? O sea, porque finalmente lo que argumenta Gómez es que lo que quería hacer era escándalo, ¿no? Serrano. Si en verdad tú no querías hacerlo, pues no, ni lo volteas a ver, ni lo pelas, ni nada, te haces el y sigues platicando. ¿Por qué? Porque finalmente lo que tú vayas a hacer, de todas maneras lo van a utilizar en tu contra. Y van a decir, yo quise ser diplomático, fui y me le acerqué y el señor ni me peló. Es un majadero, es un pelado, es esto, el otro. Y si lo se levanta y lo saluda, hubiera dicho, claro, en el Twitter me está friegue y friegue, ya cuando lo ve en persona no tiene valor. O sea, de todas maneras hubieran salido de pleito. Pero no era la forma ni de Gómez el darle un empujón, el hacerlo para atrás, lo que tú quieras. No, no era la forma. Pero tampoco de Serrano era el decir, pues este cuate me trae entre ceja y ceja, ¿para qué voy a molestarlo a la mesa? Yo lo hubiera tomado como una agresión. Si yo hubiera estado sentado en la mesa y llega alguien que pues nomás no nos soportamos mutuamente y de repente llega, ¿qué onda? Para mí hubiera sido una agresión. Para mí, no sé, para los demás. Sí, yo de entrada tomado. Cuando ves a la persona con la que no te llevas y va a buscarte, pues dices, ¿qué quiere? ¿Qué trae? ¿Eh? ¿No? Claro. De entrada ya lo tomas como a qué vendrá o qué me querrá hacer. Sí. O sea, seamos honestos y seamos objetivos, y así es. Si llega tu compadre, bueno, pues ya sabes, ay, compadre, qué gusto verte, encontrarte por aquí. Si llega tu enemigo de toda la vida, de entrada es de hora, ¿qué? ¿No? ¿O qué traes? Y seguramente te paras o te haces para atrás, no sé. Pero bueno, eso pasa. Ahora, el pleito de señora se da, miren en este video. Díganme ustedes esta fregadera. Mira, lo subió este Vicente Serrano, el video que ya grabó después de que había roto los lentes este señor Gómez, Suárez Gómez. Mire. Sí, quería hacer la denuncia. El señor me ha roto los lentes y está insistiendo y atacando acá. Mire, me comenta, yo salí con el oficial de otro de la patrulla. ¿Y atacando? Sí. No tengas miedo. Sí, di todo lo que me has dicho. ¿No me dijiste que me ibas a romper la madre? La verdad, güey. ¿La verdad? ¿No eres un periodista domesticado? No. ¿Eres un periodista? Dime lo que me dijiste. Me rompiste los lentes. Meterte con la gente cuando tienes un micrófono. Me rompiste los lentes. Me rompiste los lentes. Me rompiste los lentes, Héctor. Sí, sí, sí. ¿Y sí? ¿Me rompiste los lentes así nada más? Pero nada más rompiste los dientes porque se te dio tu pinche gana. Como tú a ti se te da tu pinche gana de meterte conmigo en las redes. Igualito. Pues el señor rompió los lentes, ahí está. Esto es. Esto es lo que yo no entiendo y a mí se me hace dos señoras en el mercado. ¿Por qué? ¿Qué es eso de sentarte en una mesa frente a la otra para estarse diciendo las cosas de mesa a mesa así? O sea, se supone que el pleito ya pasó. Ok, de ahí me salgo y si voy a denunciar a la fiscalía, voy a denunciar a la fiscalía y ya. ¿No? Pero esa jala. A ver, ¿por qué me lo hiciste? No, pero es que tú fuiste primero, no, pero es que fui yo. O sea, parecían dos niños cuando se pelean, ¿no? Y los separan. Y tú te sientas allá y tú te sientas allá. Vámonos, órale, escuincles bobos, y síganse peleando. Y ya desde lejos empiezan. Todo fue por tu culpa, que tú me hiciste primero. No es cierto, yo fui. No estaban así, Filip, esa jalada que es de los dos. No estoy defendiendo a ninguno, los dos. Eso no es de señores. A mí me van a disculpar. Eso no es de señores. Ya es pura payasada. Mira, de entrada, cuando vas a algún restaurante o donde sea que vas con alguna amiga o algún amigo, pues es para pasarla bien. Esa idea pues tienes tú. Quien haya llegado primero, quién sabe quién llegó, si Héctor o
Gomis, no lo sé. Pero finalmente, si tú llegas y ves que hay una persona que no te cae, oye, no es el único restaurante, la plaza es muy grande, muy cerquita de ahí está Perisur, o sea, pues te sales y, ay, se queda yo ya me voy para otro lado, me la quiero pasar bien y este cuate, pues la verdad, no, ni se me antoja estar ahí, al ratito voy a inventar historias. No, pero a lo mejor llegaste y ni te diste cuenta, ya te das cuenta después. Que lo peor que puede pasar, ignoro a la gente que está, que no me cae bien, punto, ya. Claro. Te imaginas si vamos a andar peleando con todos los que nos caen mal en la calle, no, bueno, pues ya esto se hizo una guerra. No acabas. Cache, pero bueno, tú dices, no sabemos quién llegó primero, efectivamente, no sabemos quién llegó primero, pero lo que sí sabemos es que después de este video, resulta que cada uno salió por su lado, tomó su carro, que lo tenían en el valet parking, y se fue cada uno en su carro con su respectiva pareja o su respectivo acompañante. Ya cada uno se fue tranquilamente, hasta ahí va bien. Pero de ahí, Serrano se fue a levantar la denuncia en contra de Suárez Gomis. Y a Suárez Gomis lo detienen, ¿no? Lo detienen anoche, y tuvo que ir a la fiscalía a hacer su declaración también, para ver qué había pasado. Ya él dio su declaración, pero finalmente estaba aceptado que hubo una violencia, ¿no? Sí, una agresión, que la hubo, y él aceptó desde el momento en que grabaron este video, él aceptó y no le quedó y aceptó que le rompió los lentes. Entonces, aquí lo que estuvo pasando durante la noche y la madrugada fue que ya habían dicho en la fiscalía que ambos habían tenido cierta culpa. Lo que estamos diciendo al final aquí, ¿no? Sí. Que ambos habían tenido cierta culpa. Entonces, que Suárez Gomis reparara el daño, que había, es decir, arreglarlo de los lentes, y pedirle la disculpa, y que también Vicente le pidiera una disculpa, y tan amigos como siempre, ya, adiós, cada uno para su lado, bye. Pero Serrano no quiso dar disculpas, porque dijo, si yo no hice nada, a mí nomás me pegó, ¿no? Entonces, así lo dejó, no quiso. Bueno, pues el caso siguió y resulta, según lo que hasta ahora se sabe, es que al final se dice que Suárez Gomis va a tener una restricción pedida por los abogados de Serrano para que no se le pueda volver a acercar. Una restricción. Pero si el que se le acercó fue Serrano. Bueno, pero el que golpeó fue Suárez Gomis. Pues, a ver, por eso decimos, o sea, los dos tuvieron culpa al final y los dos estuvieron pésimos, esa es la realidad. ¿No? Bueno, que tiene una restricción, que le va a tener que pagar, obviamente, los lentes, que va a tener que disculparse públicamente también, supuestamente, que yo creo que sí, lo que no sé si a los dos se los van a obligar o no, y que también le recomendaron o le exigieron asesoría psicológica, ¿no? Para que calme su ira y sus nerviecitos y le baje tres rayitas, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que está ahorita de manera extraoficial diciéndose, no está confirmado. Sin embargo, hoy ya, miren, ahorita, ¿qué hora es? Son las 10 para las 4. En 10 minutos, ya, en un ratito más, ya Héctor Suárez Gomis citó una conferencia de prensa muy cerca de Televisa, para hablar sobre el tema, va a hablar con todos los medios sobre el tema y decir cómo fue que sucedieron las cosas y qué fue en lo que quedó con la fiscalía. Ahí es donde vamos a saber si realmente va a pedir la disculpa, no la va a pedir o cómo sigue el problema, pero extraoficialmente se está diciendo esto. Ahora, nosotros estuvimos ahí en Plaza Arts en la mañana, justo cuando abrieron el restaurante Suntory. Nosotros llegamos para saber qué había pasado, ¿no? Que nos dijeran qué fue lo que vieron realmente, en dónde estaba uno y en dónde estaba otro. Este señor que ustedes ven ahí es el gerente del lugar. Y resulta que al gerente le dijimos, oiga, señor gerente, pues usted díganos qué fue lo que pasó, qué vieron. Y entonces dijo que él no vio nada, que él no sabe nada y que no pueden decir nada. Oiga, pero es que las cosas sucedieron en su restaurante, o el restaurante que usted dirige, pues aquí sucedieron las cosas dentro. Ah, sí, pero pues no, nosotros no podemos decir nada, nosotros nomás ofrecemos el servicio, dice así, nomás ofrecemos el servicio de comida, y ya lo que pase no es nuestro problema. Perdón, o sea, señor.
O sea, imagínate si la balacera que ocurrió hace algún tiempo, Jorgito, dentro de un restaurante, no era responsabilidad de ellos, no tenían cámaras de seguridad. O sea, ellos dijeron, ay, a mí me vale gorro, pues total, si nos clausuran no pasa nada. Claro que hay una responsabilidad, por supuesto que Imagínate, sí. Philip, que con el aventón que le que o el golpe que le dio por aquí o donde le haya dado Suárez Gómez a Vicente Serrano, digamos, le da un golpe, casualmente le da un paro ahí, se cae el otro ahí y ahí queda. ¿Quiere decir que el restaurante no se haría responsable de nada? Que ellos Mal. dirían, no, nosotros nada más damos la comida, pues aquí se murió el señor, pero pues no es nuestra responsabilidad, no tenemos nada que ver. Así nos lo dijo. Lástima que no lo podemos pasar porque hay música y por eso no lo podemos, pero así nos lo dijo, que ellos no. Y todavía le dijo Nash, oiga, señor, y el restaurante o el corporativo no piensa enviar un comunicado de prensa dando su opinión, dando su información sobre lo que sucedió. Ah, pues no sé si ellos, pero nosotros no. Ay, ellos sabrán, que ellos decidan si quieren o no quieren. ¿En Pues serio ese es el gerente del Suntory y de Plaza Arts? Tache, muy para eso mal. es gerente, mi George. O sea, el gerente no es nada más el que está ahí mandando a todo el mundo. Tienes que resolver este tipo de situaciones, estas circunstancias, que un empleado de mostrador o un mesero o alguien le sería difícil, no puede. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Vaya con el gerente y el gerente es quien le tiene que dar la atención. Pero pues, si De no te la hecho, da, ellos nos mandaron con el gerente. Le fíjate. dijeron, pues nosotros no podemos decir nada, pero el gerente es el bueno, ¿no? Pues Ese, para eso claro. es su trabajo. Pues no, el gerente no resolvió nada. Imagínense, aquí en este caso, porque son dos personas conocidas, ¿no? Dos figuras públicas que tuvieron el incidente y por eso lo comentamos todos y ellos lo van a comentar. Pero imagínate que va cualquier persona, tú o yo, y vamos y nos sentamos ahí a comer, alguien llega. No, no, nos da un trancazo o lo que sea, o sea, ni cuenten con el restaurante, porque el restaurante nada más sirve la comida. Ah, qué horror. Bueno, lo que pasó con el muchachito, ¿te acuerdas? Al que le aventó el tarugo ese, el La tabique, piedra. Philip, eso fue también adentro de un restaurante. Sí. Y el restaurante, ahí hay que reconocerle que luego, luego dijo, el seguro del restaurante le va a pagar al muchacho la atención médica, llévenlo inmediatamente, y se lo llevaron. Que Seguro. después ya dijo, bueno, nomás esa, pero no vamos a pagar todo. Bueno, también ese es otro tema que lo tendrán que arreglar las familiares y el restaurante y el seguro, ya tendrán que ver qué se puede y qué no se puede. Pero por lo menos hizo algo Respondieron. a favor de los clientes, ¿estás de acuerdo? Sí. Pero acá dicen que no y que ellos pues no tienen nada que decir y nada. Bueno, pero el caso es de que ahorita pues lo que necesitamos saber es ya en qué quedó todo. La versión de Suárez Gómez, la versión ya Vicente Serrano, después de lo que se dedujo o se decidió en la fiscalía, y ya. Y tachi, que no vuelva a pasar, Filip. Una cosa es que tú tengas ciertos gustos políticos, por llamarlo de alguna manera, y otra que Sí. ya te andes peleando. O sea, ¿eso qué? ¿Eso Es qué? ¿A qué te ¿sabes lleva? qué? Pasa como con los dirigentes de los países, ¿no, mi George? O sea, el país está en guerra y se están matando todos por abajo. Y los dos presidentes, mira, bien a gusto, ellos en su casita, echándose sus cubas, sus taquitos, no pasa nada. Y los de abajo están peleando. Y eso es lo que está pasando ahora. Desafortunadamente, hay una guerra de fifís contra chairos, como se Esas conoce. babosadas, eso O de sea, fifí chairos, eso ¿cómo? me Somos caga, a mí me choca. mexicanos, mi George. Somos Si somos mexicanos mexicanos, todos, ¿qué? Hay todos. cosas que se hacen bien, hay cosas que se hacen mal y hay cosas que se hacen a medias, ¿qué? No es novedad, es de toda la vida y Y no no somos tiene por. perfectos y eso No, lo va a hacer cualquier presidente. y no tienes por qué aplaudir todo, ni por qué reprochar todo, reprobar todo. Claro. Va a haber cosas en las que digas, ah, caramba, ahora sí me sorprendieron y están haciendo muy bien las cosas. Y va a haber cosas en las que tú digas, a mí no me convencen, a lo mejor a medio país sí, a mí no, yo no estoy de acuerdo. Pero eso Y no me hay hace cosas que enemigo. benefician a unos y otras que benefician a Pues otros, nada claro. más. Pero Claro, y esa jalada de que si tú eres del otro, ¿cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? ya, o sea, somos Ay, ya, mexicanos ya, todos, ya. todos, todos, ¿no? De cualquier clase social, no importa, algunos tuvieron la oportunidad, algunos no tuvieron la oportunidad, como haya sido, pero todos en el país No, estamos luchando y por sacarlo para pagar adelante. impuestos no nos dicen, ¿eres chairo o eres fifí? A ver cuánto, si No, pagas o no pagas. Ahí no nos no. dicen. Ahí todos tenemos que pagar, ¿estás de acuerdo? Claro. Ahí es donde nos deberían de decir para ver a dónde me hago, para ver a dónde me conviene.
Pero pues como no me dicen, pues ya me quedo con lo que yo quiero. Pero al final hay gente que es muy de un lado, hay gente que es muy del otro, y hay gente que no es de ningún lado, Philip, que les viene valiendo gorro todo. Que eso ha de ser más rico y más cómodo, porque mira, te despreocupas de todo. Yo creo que lo importante, tanto en la política, en la religión, en los mismos artistas, es pues, no fanatizarse, mi George, ¿no? Te puede gustar a alguien, ¿no? Y puede decir, ay, me encanta, pero de ahí a decir todo lo que haga y lo que diga está perfectamente bien hecho, no, la realidad es que no, somos seres humanos todos nos equivocamos, todos la regamos, la hemos patinado en algún momento, pues ya, digo, no hay por qué pelear. Y no todo México está mal hecho tampoco. No. Hay, finalmente hay cosas buenas que, y eso, repito, de todos los gobiernos que ha habido y que seguirán habiendo, porque los que siguen van a ser lo mismo, cosas buenas, cosas malas y cosas regulares, esa es la realidad. Seguirán siendo criticados por mucha gente también, o sea, no, nunca vamos, nunca va a llegar alguien al contentillo de todo el país, nunca. Y también hay que recordar que México siempre ha sido un país unido en las desgracias, en todo momento, o sea, nunca nos hemos tirado, no hay por qué hacerlo ahora. Yo no le veo la necesidad y el caso de estar peleando uno contra otro, todo lo contrario, hay que tratar de hacer algo por el país y sacarlo adelante. Y está visto y está demostrado que un gobierno no lo va a hacer, lo tenemos que hacer nosotros. Pero con este tipo de actitudes, mi George, pues no ayudan mucho. De este par que ve lo que fueron a hacer, ay no, y luego sale Pedro Ferriz Híjar. Ay, a mí también me amenazaste y subí un video donde justamente Vicente Serrano le estaba diciendo, te voy a partir tu madre. Ay, no, échenme alcohol ya, por favor. No, están muy mal todos. En fin, vamos a leer mensajitos, hermanitas. No hagamos ya corajes, estos bobos. Horror, qué horror. Dice Miriam García, mejor otro tema, señores. No, pues ya los saludo. Ay, sí, qué hueva me dan estos, ¿eh? No, qué horror. Dice, a ver, extraterrestre, debe ser Pi, dice, si lo hubieran pegado a Loret, ¿qué hubiera pasado? Nada. Pues quién sabe. No, pues o habría quien le estuviera aplaudiendo a quien aplaudiendo. Le pegó. Es la misma jalada, lo mismo. No sé. Dice Vladimir Vega. Si uno empezó, el otro terminó, por eso debemos tener autocontrol, porque ahora un accidente por un mal golpe están de cobardes en el juzgado. Miren a Pablo Lai, claro, dice, no hay mejor ejemplo. Sí, pero Vladimir, ¿cuántas veces ha pasado esto? ¿Cuántas veces? Y sigue, Philip, y no nos controlamos y no entendemos, ¿no? Está bien que nos echemos habladas ahí a través de aquí o de las redes o como quieras, pero físicamente ya es otro nivel, ya es otra cosa. Sí. Y como dice Vladimir, bueno, ahorita fueron unos lentes, puede terminar muy mal, un mal golpe, un mal aventón, lo que tú quieras. Bueno, lo hemos visto con Adame, cuando lo traen, nos reímos que ya otra vez cayó y que no se puede levantar y que lo que quieras, pero en una de esas se pega en la cabeza. A ver cómo vamos a quedar todos con la cara de tarugos, nomás viendo cómo se lo echaron. ¿Para qué llegar a esos niveles? Pero bueno. No. Estefa no, Oliveros. No, por los dos, ¿eh? No, tache a los dos. Dice, me quedé en Chef Gigi Pili, productora. Gracias, Josefa Oliveros. Gracias, Josefita. Dice Ivette Pérez, el Gomis nos dice de todo a los chairos y Vicente le tira a él, pero de ahí a invadir su espacio no se vale. ¿Qué harías si te manotean tus lentes? Nada justifica la agresión. Ivette, tienes toda la razón, nada justifica la agresión y menos en temas políticos, de verdad que no. Natalia Pichón. No, pero la realidad es esta, sí, no tenías que tocar sus lentes, sí, no tenía que tocarlo para nada, esa es la realidad. Nada. Pero también el otro que va a buscar al otro que sabe que eso que es un problema para él. ¿Para y es mecha qué? Corta. Aparte, también sabemos que Gomis es mecha corta. Entonces, tache a los dos. Me digas como me digas y ves, tache a los dos. Ni uno debió haber hecho una cosa ni el otro debió haber hecho otra. Si tú dijeras, yo no sabía que le caía mal, bueno, pues yo que iba a saber, ¿no? Yo que iba a saber más con él, yo no lo sabía. Ok, bueno. Pero si ya es bien sabido, ¿a qué le hacemos al tarugo? Pues sí. ¿Qué dice ahí? Ay, no veo qué dice. Romas Tomero. Dice, Romas Tomero.
Román Tomero dice, Jorge, esto es un síntoma del peor virus que hay en México, el virus del odio entre mexicanos, esparcido de lunes a viernes en las deslenables mañaneras. Híjole, oh, es que ya te metes en temas muy... Pues que aparte ya ni nos corresponde, ¿no? A nosotros. Pero miren, lo importante es vernos como eso, como mexicanos. Vivimos en el mismo país, bajo las mismas leyes y bajo el mismo gobierno. Creo yo que ahí tenemos... Y con los mismos derechos y las mismas obligaciones. Todos. Claro. Adri, ¿a qué dice? Adrianísima. Dice, los lentes son vitales, te los rompen y no puedes ver... Ay, pues como yo. Pues para qué, mira, si te entiendo rete bien, dice, y no puedes ver, puedes pasar algo horrible, es como ser una persona discapacitada. Claro, finalmente es una discapacidad, ¿no? Obviamente, por eso te digo, tache, muy mal el otro también. Pues sí, dice Mariana Flores, oye Gigi, qué rápido resolvieron este caso y el de Livia Brito con el fotógrafo, ¿cuándo? Bueno, pues también. También, hermanita, ya sabes, ese no se puede resolver. Incluso aquí en este caso entró la Derechos Humanos en friega. Con este, ¿cómo se llama? Ernesto Cepeda. ¿Qué Derechos Humanos? Y mire que le dieron su buena trompiza y lo dejaron sangrando. Ahí no hay Derechos Humanos, ¿para qué? Pues es Ernesto Cepeda. No importa. Muy mal. Ricardo Sánchez dice, es una cobardía pegarle a una persona con lentes, es una semidiscapacidad. Bueno, claro. Yo no veo nada. Ah. Claro, dice, pues sí. Leti Andrade, condena a cualquier tipo de violencia física o verbal, hay que ser tolerantes, no todos pensamos igual. Por ejemplo, yo no tolero a Gloria Trevi y no por eso no estimo al Philly. No, pues así es, pues, digo, yo no tengo por qué tener los mismos gustos que yo tampoco, George. Hermanita, yo tampoco la tolero, yo canto sus canciones, pero a ella no. Yo sí canto, lloran mis muñecas, lloran. Ay, no, qué horror. Ríos rojos de mi corazón. Dice. Sebastián Martínez, lo que resulta evidente es que Suárez Gómez tiene serios problemas por no controlar su mal genio, y siempre ha tenido ese mal genio, yo desde que me acuerdo, de hecho, ahorita que lo había visto en 2 que 3 entrevistas por ahí, lo vi como un poquitito más calmadito, Filip, que otras veces, que por cierto, lo tuvieron en un programa, ay, que no sé cómo se llama, no me acuerdo, en Latinus, dos señores, que uno de ellos es caricaturista, no me acuerdo sus nombres, y el otro, quién sabe de dónde salió, no lo sé, no lo conozco. Pero se supone que el programa es como muy divertido y muy irreverente y así, ¿no? Ay, Philip, ya me lo estaban haciendo enojar con sus chistes. No, y hasta a mí, no tienen gracia, no tienen chiste, no entiende sus chistes, ¿no? Así. Y el otro ya yo le veía la cara y dije, en cualquier momentito va a estallar. Por eso me quedé viéndolo completo. Dije, en cualquier momento va a estallar y ahí estoy. Ahí. No, hasta eso se controló. Pero, ya, bueno, no le tuvieron que llevar unos guantes de box para que mejor luchara, así que estuviera peleando, que para que sacara el mal. Ay, no, qué horror. Y dice, ¿ya vieron qué está pasando? Que está pasando puros mensajes de fifís. ¿Quién tú? ¿Quién está pasando por los mensajes de fifí? Ay, ha de ser el Omar. Ay, no. Luis Landeros. No, si el Omar no es fifí. Dice, Jorgito, canta la canción y se marcha, y se marcha diciendo. Es popó, el Omar. Dice, Luis, canta la canción y se marcha diciendo perdón de Vivi Gaitán. Ay, ¿cuál es esa? Esa no me la sé. La voy a buscar para aprendérmela. La canto mañana. Mañana es viernes de karaoke. Mari, Gigi, ¿quién va a ser tu invitada de hoy? Ay, no, ya no voy a tener invitada hoy. Me equivoqué. Creo que iba a ser Gomis, ¿no? Ya valió. Anda en la fiscalía, hermanita. Ay, no, es que me equivoqué de fecha. Yo de madre ardiendo, la productora me puso una gritoniza ayer. Dice, pues, ¿de qué invitada estás hablando que ni tenemos hoy? ¿Ustedes van a creer? Tere Rojas, dice, huevos culeros para los dos por pinches pleiteros. Sí, huevos culeros los dos. Ay, no nos andemos peleando. Miren, está bien que nos echemos las habladas, ya hablando en serio, hermanitas. Está bien echarnos las habladas y todo, pero ya llegar a los golpes, a la violencia o así,
Ni al caso, no tiene caso. Lizeth Rivero dice, Philip, cántame la de lo que una chica por amor es capaz. No me la sé, nada más cuando sientas que estás enamorado de ti, pero no me la sé. Cuando sientas que nadie te ama. Ah, esa no es. Y que la vida te escupa en la cara. Recuerda que me tienes a mí para luchar contra todos, para reír. Recuerda que me tienes a mí. Siempre a mí. Oye, pero esa se parece a la de Lucero, la de cuando estés muy triste. ¿Quién canta eso? Y no, espérate, deja, ay, que ya me la quiero saber. Ay, es que yo creo que hasta es de Sergio también, ¿no? Dice tu amiga fiel, ¿cómo va? Ay, esa está reaburrida. Ay, pero es igual, dice lo mismo. Oye, las dos cantan lo mismo. Esa de Gloria a mí no me gusta porque le dijo a Sergio que siempre iba a estar ahí detrás de las nubes y de los cerros y de todo, y no se lo cumplió. Mira, ya lo pasó. Ay, ¿eso crees tú? Si sigue atrás de los cerros. La canción. Cuando estés perdido bajo un cielo triste y gris, y nada te haga feliz, pon tu pensamiento en mí y nómbrame sin más. Siempre tendrás mi amistad. Ay, qué aburrida canción. Ay, es muy bonita, ¿eh? Es muy bonita la de tu amiga fiel, Bobo. Lo que es no tener amigos, la sin amigos habló, ¿eh? Me disculparás, ya nos vamos, pero ahí sí no. ¿Cuántos fuimos hoy, Omar? A ver, échale, Omarcillo. ¿Cuántos fuimos, Omar? Uy, el Omar ya se durmió. 20, ¿qué dice? Ah, 24,880. Gracias, muchas hermanita. Gracias. A los de Facebook, 25,000. Lo cerramos así. Pues sí, números cerrados está. Manejo yo. Muchas gracias. Muchas ya nos gracias. Vamos. Hoy no me voy a conectar, hermanitas. Ustedes disculparán. Me equivoqué. Pero en la otra semana nos recompensamos. Pues ya que no va a estar Gomis Invita Serrano, a lo mejor en una de esas te dice que sí, y ya. Sí, lo buscamos, no creas que no, pero no quieren, quién sabe por qué no querrán. Bueno, muchísimas gracias, mi George. Gracias a los 25,000 que estuvieron conectados con nosotros en esa tardecita, oigan, muy intensa, por cierto, pero bueno, pues yo sí los espero 10:30 de la noche en el canal del Philip. Ahí vamos a estar platicando un ratito y muy a gusto, Jorgito, y por lo pronto también mañana, también tengo alarido a las 12 de la noche con mi co-conductor que se llama Omar Benumea. Ahí va a estar mi George, haciendo ahí va a estar. Obviamente sí. No, va a estar bien bueno, no se lo pierdan. Sus reportajes. Mira, es que estaba yo pensando, ¿a quién contrato? ¿A Omar o a Fernán? Dije, no, ¿quién será? Dije, pues Omar. ¿Cuál tendrá más chispa? Dijiste, porque el cuerpo lo tienen igual, el par. ¡Qué taró! Ahora sí. Ay, ahora ya van a decir que se les aparecen cosas. No seas hablador, vas a ver que lo voy a ver. Más te vale que se aparezca algo. Más te vale. Taró dice: saludos desde Orizaba, hermanas. Un con salsa para Ariel. Dice que ya lo tengo harto de que siempre los escucho. ¡Ariel, hermana! Ay. ¡Con salsa! Para que más te enojes por andar de madre ardiendo. Lorena Sal o Sol, ¿quién sabe? Dice, la violencia se llama violencia y debería sentarse un precedente de estos actos y castigarlos. Exactamente, hermanita, que se los pongan en su lugar al par por andar uno provocando y el otro recibiendo a trancazos. Dice, un beso a mi amor de que te imposible, Jorge Carvajal. ¡Imposibilísimo! Besos, hermanita. Te mando muchos. Gracias, Philip. Te veremos en la noche. Gracias. En sus dos programas espectaculares. Gracias, Rey. Gracias, mucho. Adiós. Gracias. ¡Bravo! Cerveza Refriscus. Con salsa. Ricardo, ya nos vemos. Gracias, hermanitas. Si no hagan coraje, no anden de madre ardiendo. Ya, cálmense.